Buenos días a todos. Antes, estábamos pensando con Patricia porque nosotros no somos de acá y yo preguntaba qué tipo de público era y de dónde venían. No sé si tienen ganas, por ahí nos presentamos todos para digamos, saber un poco las proveniencias, los intereses que hay en... Y las trayectorias de cada uno, si les parece, si están de acuerdo. ¿Querés empezar? Bueno. Mi nombre es Lucía, tengo 29 años, estudié comunicación social, trabajé hasta septiembre en la parte de prensa de una organización y ahora digamos que estoy en la parte de periodismo freelance y comunicación. ¿En qué organización? Fuerza de Comercio de Rosario. ¿Ustedes, compañeros? Hola, yo soy Manuel Lautaro, soy estudiante crónico de Valle Carrera y trabajo como operador juvenil en establecimientos educativos con más de hablar para jóvenes en conflicto con madre. Ella es España. También trabajo en el mismo lugar. Ah. Estudié ciencia política, empiezo a estudiar trabajo social en la Bien. ¿Compañera? Soy Vanessa, soy profesora en psicología, enseñé hace muy poco y hasta también hace muy poco estaba trabajando en un barrio acá en la periferia, en un club barrial, pero por cuestiones internas no lo seguí, pero estuve 3 o 4 años trabajando ahí. Gente de terreno. ¿Compañera? Hola. Hola. ¿Cómo te va? Soy Malena, soy estudiante de antropología. Y trabajo en el Servicio de Educación Jurídica del Museo de la Memoria. Sí. O sea, yo te veía cara conocida, le decía yo, Patricia, en algún lado te he visto. Antropóloga de acá, estudiaste acá. Sí. Mi nombre es Fiorella, estudio Ciencia Política, estoy cursando el cuarto año. Está muy bien. ¿Compañero? Mi nombre es Iván. Comunicación social y estoy terminando cine en el IFCTV. Estoy trabajando para una productora distinta del nodo de Santa Fe. Se dedica generalmente a la transmisión de documentales de acá de la zona. Nada, estoy en mitad de tesis y la tesis venía por esta parte, por este lado. No recibí tu mail, ¿eh? No, te voy a llamar ahorita porque si no, un cachetazo. Dale. Compañero, buen día. César es mi nombre, estudio letras en la UNR. Y, bueno, he pasado desde abogacía, educación física, marketing. Ah, estudiante crónico como ocurrir, compañero. Es lo mejor, ¿no? Porque en realidad lo que hacen, digamos, las ciencias sociales es segmentar el saber, básicamente, ¿no? Y es una operación ideológica, como claramente ideológica, ¿no? Para los pueblos exóticos, la antropología, ¿no?, es un objeto de estudio, y en cambio para el centro del mundo, la sociología. ¿No? Para el centro del poder, donde está la matriz del poder, se genera una disciplina en particular, que es la sociología. Y así todo el pensamiento, ¿no? Todo el pensamiento. Así que bueno, lo mejor es eso. Y en realidad los estudios, el planteo, donde yo estuve ahí en Quito, en el programa de estudios culturales, bueno, el enfoque que le da Catherine Walsh es, ella toma los estudios culturales, ¿no? Que, claro, para nosotros los antropólogos tiene esta cosa, digamos, hay un debate muy fuerte dentro, digamos, hay una disputa, digamos, con los estudios culturales. Yo no sé si escucharon, digamos, si tienen idea de lo que son los estudios culturales, pero básicamente todo empieza con un gran teórico que se llama Stuart Hall, que produce todo su conocimiento en Inglaterra en los años, a partir de los años 50, 60, con otros sociólogos británicos, entre ellos Thompson, que tiene un clásico de la sociología que es The Making of the Working Class. No sé cómo fue traducido acá, pero el
sería el hacerse de la clase obrera, una cosa así, la historia del haciendo, ¿cómo fue? No sé cómo fue traducido acá. La historia del movimiento obrero, claro. Y bueno, el otro Willis, ¿no? El gran sociólogo. Ellos en su momento, en los años 50-60, plantearon una disputa muy fuerte en Inglaterra con el marxismo, ¿no? El marxismo clásico, porque todos venían del campo de los estudios literarios, la gran mayoría, ¿no? Sobre todo Stuart Hall. Entonces se planteaban que en realidad el debate era, digamos, las estructuras de dominación y de clase estaban inscritas en la cultura y no dependían de la superestructura, digamos, económica, para decirlo en términos marxistas, ¿no? Entonces ahí se planteó un debate muy fuerte. Los trabajos de Willis son muy interesantes porque muchos trabajan esta cuestión y tienen trabajos interesantísimos de cómo las mismas clases obreras, los estudiantes, los jóvenes, se apropiaban del discurso dominante, del discurso de las clases dominantes, ¿no? Y reproducían conductas, reproducían prácticas de dominación, claramente, reproducían, que es la gran pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en terreno, es decir, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Porque era un poco la pregunta que habríamos ayer, que estábamos pensando ayer, esta interrogación, que es ¿cómo puede ser que de un lado de la reja tengamos a un compañero, digamos, que viene del mismo barrio, del compañero que está del otro lado de la reja, que se conocen, que son de la misma familia, que son parientes? Entonces, ¿cómo es que funciona esta cuestión? Bueno, Willis lo preguntaba en los años 60 en Inglaterra y él hablaba de esta cuestión de reproducción. Foucault también, en la conversación con los Mao, dice, creo que está acá, si mal no recuerdo. Foucault se pregunta lo mismo, ¿no? En la conversación con los Mao, esto es Microfísica del Poder, y dice: en fin, la separación que el sistema penal opera y mantiene entre el proletariado y la plebe no proletarizada, es decir, entre los trabajadores y aquellos que no tienen trabajo, ¿no? Habría que traducirlo un tiempo a las categorías nuestras del día de hoy, ¿no? Y mantiene entre el proletariado y la plebe no proletarizada todo el juego de presiones que ejerce sobre la plebe no proletarizada, permite a la burguesía utilizar algunos de estos elementos plebeyos contra el proletariado. Y entre los elementos que él enumera son los siguientes. Dice, estos tres medios son el ejército, la colonización y la prisión. El ejército, con su sistema de reemplazos, aseguraba una recogida importante, sobre todo en la población campesina que sobraba en el campo y que no encontraba trabajo en la ciudad, y este ejército precisamente era utilizado, si se daba el caso, contra los obreros. Entre el ejército y el proletariado, la burguesía intentó mantener una oposición que ha funcionado con frecuencia, que no funcionó otras veces cuando los soldados se negaron a actuar y a disparar. La colonización, dice Foucault, ha constituido otro tipo de absorción. De absorción estamos hablando, digamos, de sectores de trabajadores, ¿no? De clase baja. La colonización ha constituido otro tipo de absorción. Las gentes que eran enviadas a la colonia no adquirían allí un estatuto de proletarios, servían de cuadros, de agentes de administración, de instrumentos de vigilancia y de control sobre los colonizados. Este fue el trabajo que fue a hacer, entre otros, Fran Fanon, el psiquiatra, digamos, del Estado francés en la colonización de Argelia. Sin duda, para evitar, entre estos petits blancs, así se le llama, digamos, despectivamente en Francia, así como están los petits pieds noirs, que son los franceses que nacieron en Argelia, están los petits blancs que iban a trabajar para el Estado francés en las colonias. Sin duda, para evitar que entre estos petits blancs y los colonizados no se estableciese una alianza que habría sido en la colonia tan peligrosa como la unidad proletaria en Europa, se les dotaba de una sólida ideología racista. Cuidado, van a la tierra de los antropófagos, y utilizaban todo el discurso antropológico, ¿no? No nos olvidemos, siempre, esto hay que saberlo,
la antropología es la disciplina colonial por excelencia. Fue el instrumento que crea Europa para poder conquistar África, básicamente, y las colonias asiáticas. La antropología nace, y este es el drama de la antropología, nace como disciplina colonizadora, ¿no? En cuanto a la tercera absorción, se realiza por la prisión y en torno a ella, entre los que van a ella y salen de ella. La burguesía ha constituido una barrera ideológica en relación al crimen, al criminal, al robo, al hampa, a los degenerados, a la subhumanidad, que en parte está ligada con el racismo. Entonces ya fíjense cómo Foucault ya, digamos, se interrogaba, decir cómo hacen, digamos, cómo hacen nuestras élites, en este caso la burguesía, en la terminología de Foucault, cómo hacen para, digamos, para impregnar a nuestros sectores populares de ideologías, de prácticas, de discursos, de narrativas que hagan que esos mismos sectores populares se vuelquen contra sus mismos congéneres, digamos, inclusive hasta hay veces contra sus mismos familiares. El caso que yo puse ayer del policía es eso, digamos. Entonces, ayer hablábamos con Vanina, que no te presentaste. No, eso es lo que te voy a decir. Bueno, nada, yo soy Vanina Torrecio y lo que hice fue un doctorado en ciencias sociales sobre familiares de personas detenidas. Así que iré a clases de sociología en Y ayer hablábamos con Vanina, que, bueno, porque ella trabaja en cárceles igual que yo, y la pregunta es, ¿cómo explicar el odio que tiene el compañero que labura de penitenciario contra los compañeros que están privados de la libertad, ¿no? Nos recordábamos el trabajo de Fanon, es decir, y Vanina decía que el penitenciario, el trabajador penitenciario, cuando lo mira al compañero que está detrás de la reja, que es un espejo, digamos, del lugar de donde él viene, hay una negación de querer, digamos, ver su propia historia en la mirada, ¿no? Ese era un poco el razonamiento que vos hacías. Corregime si me equivoco, es así. Y me parece que, digamos, en todo caso, tendríamos que empezar a pensar todo este tipo de cuestiones, ¿no?, que están en el drama profundo de lo que está pasando hoy día en nuestros barrios, ¿no? En fin, una reflexión así que me había quedado de ayer y que tenía que ver con lo que habíamos hablado. La idea es, después de haber presentado una serie de amazón, si se quiere, teorético, elegido de manera completamente arbitraria, en lo que yo, digamos, para lo que a mí me sirve para analizar en todo caso la cuestión punitiva, yo quisiera retomar algunas ideas de ayer para poder intentar hablar hoy de, por un lado, la conformación del pensamiento punitivo en nuestras tierras, y por el otro lado, bueno, adelantar algunos conceptos de la episteme que ha sido acallada, que ha sido ocultada, que es la episteme indígena, la justicia indígena. Que ya per se hablar de justicia indígena implica apropiarse de conceptos completamente eurocéntricos, porque los indígenas no hablan de justicia. Los indígenas hablan de el summa causae. El summa causae es un principio ordenador de la vida indígena. Sumac causae, lo escriben con K. Bueno, esto también es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo traducir lenguas ágrafas? Acá la compañera lo debe saber. Este es un gran debate en las comunidades indígenas. ¿Cómo traducir lenguas ágrafas al vocabulario al español, ¿no? Y con qué se escribe así, sumac causal.
el Sumacausai es un principio ordenador de la vida indígena, de las comunidades andinas, quichuas, aymaras, pero en realidad de gran parte, digamos, de los de nuestros pueblos originarios. En los Mapu también lo encontramos. Es un principio ordenador que tiene que ver con una cosmovisión de la vida en una visión, si se quiere, holística, es decir, como en la vida, en el mundo indígena es imposible separar, como nosotros hacemos en nuestras sociedades occidentales, separar y segmentar espacios de la vida, o en todo caso, espacios de los conocimientos sobre la propia sociedad. Y voy a dar un ejemplo. Una vez tuvimos una charla hermosa con un dirigente quichua, donde yo lo fui a ver por la cuestión de la justicia indígena. Pero la conversación se abrió y en un momento, cuando le pregunto cómo es que... Y él empieza a hablar del Sumacausai, él me explica que el Sumacausai, él dice, el Sumacausai es todo. Dice, yo a mi hijo cuando de chiquitito le enseño cómo comportarse en la comunidad, cuando le enseño, por ejemplo, a recoger arvejas, papas, cuando lo llevo al campo, cuando camino, le enseño el Sumacausai, que es el bien vivir. La traducción al español es el buen vivir o el bien vivir. Pero este Sumacausai, este principio ordenador de la vida indígena, es un principio al mismo tiempo de lo que nosotros entendemos como solidaridad comunitaria. Es un principio de organización comunitaria muy fuerte, donde y en ese principio organizador, digamos, se deshacen las figuras que nosotros entendemos o que nosotros manejamos habitualmente. Es decir, lo que prima en el Sumacausai es la organización de la comunidad y el funcionamiento de una comunidad sana. Entonces, cuando hablamos de justicia indígena, lo primero que ellos van a decir, por ejemplo, cuando uno interroga sobre los medios, por ejemplo, que tienen de aplicación de reproches comunitarios, ellos no hablan de sanciones, es que, bueno, la idea es sanar a la comunidad, al mismo tiempo que sanar al individuo y sanar a su familia. Es decir, y ahí tenemos el funcionamiento del Sumacausai. Pero el Sumacausai también implica la utilización de los bienes comunitarios, de la tierra sobre todo. Entonces, hay veces que la tierra, hay comunidades que, producto de la abnegación, del tiempo, producto también de las luchas con el Estado colonial, con los Estados coloniales, hay merma, digamos, en la posesión de tierra y de repente los miembros de la comunidad son muchos. Entonces, bueno, hay todo un sistema de rotación, tanto del trabajo comunitario como de las personas que participan en la comunidad para, digamos, ir turnándose y trabajando distintos sectores de la tierra y tratando, digamos, de trabajar todos para el bien de la comunidad. Entonces, cuando esta división que nosotros tenemos en la cabeza de justicia, digamos, de reproche individual frente a una conducta, digamos, tipificada como delito en nuestra sociedad, para ellos no existe. Para ellos lo único que existe es mantener el Sumacausai, el bien vivir entre todos. Si les presento esto, ya vamos a hablar más adelante del Sumacausai, vamos a hablar de cómo se administra la justicia indígena, pero les presento esto para que veamos que estamos frente a dos culturas, digamos, la cultura eurocéntrica funciona de una manera determinada. Nosotros tenemos aprendido en nuestro bagaje, en nuestra memoria, la división, la segmentación. Digamos, cuando recién pregunté cómo nos presentamos, y inclusive yo como me presenté ayer, recuerden, digamos, claramente estamos atravesados por las divisiones de las ciencias sociales, estamos atravesados por las divisiones del trabajo, es decir, y aparte, lo interesante es que, digamos, tenemos graves inconvenientes en presentarnos comunitariamente, digamos. Son dos paradigmas, dos epistemes, dos maneras de vivir completamente
diferentes, ¿no? Lo que a mí me interesa en todo caso trabajar es Balco llamó la pedagogía de la desmemoria. Él hablaba específicamente de la campaña del desierto, pero a mí me parece que este título del libro realmente se los recomiendo vivamente, pero el título Pedagogía de la desmemoria me parece un hallazgo, y me parece algo muy interesante, porque el Estado Nacional, nuestro Estado Nacional, todos los días ejerce una pedagogía de la desmemoria de todos estos saberes que tenemos no muy lejos de acá. Es cuestión de que empecemos a recorrer un poco y a conocer inclusive la provincia de Santa Fe para saber que estos saberes, a pesar de los 500 años de colonización, a pesar de la brutal represión y exterminio de los pueblos, siguen, digamos, impregnando nuestro tejido social. Mucho más se da en el caso, como yo les contaba ayer, de los Mapu, donde la lucha ya es muy fuerte en contra del Estado argentino y el Estado chileno, y por suerte hay lugares, digamos, de la Argentina donde la lucha política por el reconocimiento de una episteme, por el reconocimiento de la interculturalidad, digamos, ¿no? De un nuevo discurso cultural completamente distinto al discurso eurocéntrico, es algo muy presente, ¿no? Sí. No, no sé ahora, pero hace unos 3 años aproximadamente estuve trabajando el tema de educación intercultural bilingüe en la ciudad de Rosario. Acá hay 2 escuelas. Son 2 escuelas que tienen esa modalidad. Una está en Travesía y, bueno, en el nordeste de la ciudad. Y si bien está la ley de educación intercultural bilingüe, digamos, avanza muchísimo en el reconocimiento de esta conmoción y demás, una educación que recupere parte de la cultura, de la tradición y de la memoria de los pueblos que están principalmente acá en Rosario, que son pueblos con y mocoví en predominancia. En ese momento, cuando nosotros estábamos investigando, en toda la provincia de Santa Fe había 6 docentes. Es decir, de parejas pedagógicas, es decir, de lo que es la docente que han tenido una formación tradicional, una formación de la educación convencional, había solamente 6 parejas docentes que incorporaban la cosmovisión, es decir, que incorporaban profesores o trabajadores del campo de la educación que venían de la misma comunidad. Es decir, la ley había avanzado muchísimo en ese reconocimiento, pero en la práctica los chicos que venían de las comunidades que estaban asentadas acá en Rosario se formaban, se educaban con docentes de pedagogía europea, digamos. Yo, mi balance, por ejemplo, en Río Negro es completamente negativo de la educación intercultural bilingüe, y Río Negro tiene ya unos, yo te diría 30 años en aplicación en el reconocimiento, digamos, de derechos. Los sistemas de educación intercultural bilingüe en general terminan con una impronta occidentalizada, muy fuerte, y son realmente, terminan constituyendo, si se quiere, lo que vos decís, digamos, un instrumento, digamos, de colonización y aparte de reformulación del pensamiento indígena. Yo tengo, mi cuñado trabaja, es maestro, es docente en una escuela mocoví, a las afueras de Santa Fe, y es patético el proceso, digamos, de lo que él cuenta, lo que él relata del proceso de colonización, a punto tal de que los maestros integrantes de la misma comunidad no hablan la lengua nativa, y hay toda una, está toda, digamos, toda la memoria del Estado está presente. Hace poco se celebró el día festivo de la nacionalidad mocoví, y lo que él contó, lo que él relató era esto, ¿no? La presencia, digamos, de los maestros, la institucionalidad escolar del Ministerio de Educación, la bandera argentina, el canto del himno nacional, absolutamente, claro, porque ese es el drama, porque en realidad se quiere incorporar a la lógica sarmentina, ¿no? De la escuela, digamos, de la escuela normal, a docentes, digamos, se quiere hacer un docente de la cultura mocoví,
Y eso es una contradicción en sí mismo, porque en realidad uno aprende a ser, uno aprende la comunidad estando en comunidad, uno lo aprende en la escuela. Y la escuela es un instrumento de dominación y de exterminio y de epistemicidios. Algún día tendremos que hacerle el juicio a la escuela argentina. La escuela normal argentina, que por un lado se implicó, entre comillas, el progreso, ¿no? Esta fuga hacia adelante de la modernidad, la escuela normal implicó también, fue acompañada en paralelo al Código Civil de Belsarfiel, fueron los dos instrumentos más la conformación de la cultura punitiva con todas las agencias represivas, fueron esos tres elementos que terminaron acallando las culturas de los pueblos originarios. A tal punto que la mayor sanción que recuerdan los mapuches, por ejemplo, cuando hablas con las ñañas, ellas te cuentan, ya vamos a hablar de justicia indígena, pero la mayor sanción en la justicia indígena es la vergüenza, es el sentir vergüenza frente a la comunidad. Y ellas contaban que sentían vergüenza cuando se empieza a expandir la escuela y cuando tenían que enviar a sus hijitos, a la escuela. Ellas cuentan y relatan el sentimiento de vergüenza de llevar a los hijos a la escuela occidentalizada y cómo la mirada ahí, de nuevo Fanon, cómo la mirada, ellas incorporaron la mirada racializada del Estado y ellas sentían la vergüenza de que el hijo pudiese repetir alguna palabra en mapuche tungún dentro del ámbito escolar. Y entonces ellas se callaban, desde chicas ya, desde que nacía el crío, se callaban para que no escucharas palabras en mapuche tungún. O sea, es dramático lo que ha pasado. Pero es lo que pasa con los inmigrantes, ¿no? Claro. O sea, inmigrantes de segunda generación, que los padres no hablan la lengua del país de origen para que el hijo se integre lo más rápido posible en la nueva sociedad, la sociedad de llegada. ¿No? O sea, como una vergüenza, bueno, ahora toda la recuperación de la identidad, el ejercicio de recuperación de identidad, pero toda una vergüenza respecto del origen, origen del cual uno se fue. Sí. Esto fue un proceso largo que acompañó toda la escuela normal, el proyecto de escuela normal del Estado Nacional Argentino. Por suerte, ahora está el proceso inverso. Ahora muchos sentimos orgullo y asumimos identidades indígenas. Sí, de todas formas, la formación intercultural, lo interesante, que creo que lo hablábamos con Patricio, era esto de... Si hay una ley de educación intercultural, ¿por qué tiene que tener lugar en las comunidades, ¿Por qué la formación intercultural no tiene lugar en cualquier escuela del centro? Podamos aprender el español conjuntamente con un mocovío, lo que fuera, ¿no? O sea, en vez de tener solamente en la comunidad, porque en realidad es importar el español y la cultura españolizada a la comunidad. Claro. O sea, claro. Es allí, solamente en ese segmento, donde tiene lugar la educación intercultural. Lo que pasa es que eso es lo que dice Mario Ruffer. Mario Ruffer, un sociólogo argentino que se radicó en México, que tiene trabajos muy interesantes en este sentido. El Estado, cuando reconoce, porque hay un movimiento, estamos en una situación hoy paradojal. Por un lado, se reconocen a nivel de categoría de derechos humanos los derechos de los pueblos originarios, pero en el mismo movimiento que el Estado reconoce, que establece un estatuto legal, también imprime de toda su cultura a la comunidad que está tratando de proteger, es decir, le empieza a dar categoría de ciudadano. Y esto me estoy avanzando a la conversación del sábado que viene, pero el discurso del humano, y estoy hablando de todo el lenguaje, del siglo de las luces, está basado en un discurso de lo desigual. Es decir, si yo trabajo la cuestión de lo humano, e invento categorías para definir qué es lo humano, esto implica que hay categorías de subhumanidad, como dice Fran Fanon, y el iluminismo claramente definió cuáles eran las categorías de subhumanidad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema, y el Estado, la ideología del Estado
tiene un problema gravísimo. Que cuando yo defino, digamos, y esto pasa a todos los que trabajamos en el terreno, ¿eh?, en el campo de los derechos humanos, tenemos una tenemos una fe cívica en los derechos, fe cívica que hemos perdido en los derechos, ¿eh? Yo siempre digo, ahora el lenguaje de los derechos humanos, se lo digo como abogado, ha tomado, digamos, la retórica jurídica, ¿no? Es decir, hoy día, digamos, si quiero tomar mate, es el derecho humano a tomar mate. Y en realidad lo que implica, digamos, esta sobrevaluación, digamos, sobrevalorización, digamos, de los derechos humanos como categoría jurídica, implica en cierta manera esta denuncia de que ha habido una devaluación del lenguaje jurídico. Yo me formé en derecho en la apertura democrática. En ese momento el lenguaje de los derechos humanos no existía como tal. Es decir, nosotros aprendíamos derecho laboral, derecho civil, aprendíamos derecho comercial, derecho de las obligaciones, pero jamás, todos esos derechos no eran derechos humanos. En estos últimos 40 años empezó a haber como una especie de cambio, digamos, en la cultura jurídica, y hoy cualquier derecho adopta la categoría de derecho humano. Entonces esto implica, en cierta manera, y es lo que yo creo, esa es una de mis hipótesis de trabajo, que el neoliberalismo ha socavado, digamos, las bases de la estructura social, ha incrementado los niveles de asimetrías salariales, dentro de esta lógica de crecimiento de la lógica neoliberal de estos últimos 40, 50 años, no es un proceso que empezó con Menem, esto empieza en los años 70, claramente, a nivel de sistema mundo. Digamos, la dictadura militar nuestra es el puntapié inicial de las políticas neoliberales que continúan. La apertura democrática es realmente una especie de... La nuestra fue la democracia de Alfonsín, fue una democracia totalmente sitiada y condicionada por las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y todo, digamos, hasta que se produce el quiebre con Menem, que adopta las políticas neoliberales que estaban ya inscriptas en el ADN de la dictadura militar. Si me dan un segundo, yo quisiera ponerles un video de Martínez de Hoz y un video de Menem para que ustedes vean, digamos, la igualdad retórica, digamos, la misma narrativa con casi 20 años de diferencia. ¿No tenemos audio? Tenemos el audio acá atrás. Y... ¿Se podrá escuchar o no? Decime, si no, no pasa, ¿no? ¿No se puede? No vamos a poder porque... Bueno, no importa. No, si no, vamos a probar esto. Bueno. Sí, vamos a probarlo esto porque por lo general nosotros tenemos una bajada de proyector acá para las diapositivas y otra allá con la consola. Bien. Entonces el audio lo conectamos allá, pero vamos a probar levantando el audio del micrófono. A ver cómo sale. Vamos. Thank you.
escucha? No, se escucha, ¿de verdad está acá? Hagan esta transición de este sistema entre uno y otro de una manera suave y posible, sin saltos bruscos. En definitiva, después yo les paso la dirección de estos videos, pero cuando ustedes vean los tres videos, esto está también en un prezi que armé para una cátedra que tengo en Buenos Aires. Cuando ustedes vean estos tres videos, el primer video es un video que casi a mitad de gestión, donde lo que dice Martínez de Hoz es de que se ha abierto un nuevo periodo de libertad. Aparte habla de las libertades, de los universales. Esto también es interesante porque las narrativas de derechos humanos están basadas en grandes universales. Y desde una perspectiva decolonial, toda la perspectiva de colonial está orientada a instalar políticamente particularismos para poder entrar en un diálogo equidistante con el, entre comillas, universalismo, que es el provincialismo, digamos, eurocéntrico. Cuando decimos eurocéntrico, hacemos referencia a Europa, pero digamos, estamos hablando del centro del poder mundial. Esto es, hoy día inclusive, una universidad como la UBA es una universidad occidentalizada y forma parte de los saberes eurocéntricos. Es decir, que el eurocentrismo se ha deslocalizado, ya no hace más referencia a la provincia, a esa provincia que es Europa, ¿sí? Entonces, me perdí, pero bueno, lo que digo es, cuando ustedes vean estos dos videos, son dos videos clarísimos, donde Martínez de Hoz dice, se terminó con el estatismo deshumanizante y se abre un nuevo periodo de libertad, dice Martínez de Hoz. Y acá, este video del medio es el manual político de Martínez de Hoz que le da a sus funcionarios. Es un hallazgo porque en realidad es un video privado que él ha hecho en el Ministerio de Economía arengando a sus funcionarios apenas asume y le dice: vayan con cuidado, desregulen la economía, pero con mucho cuidado. No hagan movimientos bruscos. Lo dice, pero con una claridad meridiana. No hagan movimientos bruscos. Tenemos que ser estrategas para desmontar este aparato estatal. Es decir, para desmontar el estado de bienestar, ¿no? Y después, lo interesante es el discurso de Menem, porque Menem también, en ese discurso, él claramente, digamos, retoma las líneas de Martínez de Hoz, son las mismas líneas discursivas. Entonces, lo interesante de ver es, y por eso sirven, digamos, los trabajos, digamos, este tipo de trabajos, ¿no? Y por eso yo ayer empecé con el trabajo que hace de migraciones Grofogel, ¿no? Cuando uno toma distancia, digamos, de los periodos históricos, al tomar distancia y uno empieza a ver cómo trabajan las narrativas políticas, cómo se construyen narrativas políticas, uno puede tener otra dimensión, tal vez más ajustada a las profundas transformaciones que estamos viviendo. Ese es un poco el esfuerzo que intentaré hacer el sábado que viene, si es que no me tiran con sillas y con lo que sea, pero la idea es poner en cuestión todas estas narrativas modernas, de la modernidad, que trabajan con universales, y que vienen de la mano de la desaparición
del otro gran bloque que fue la Unión Soviética, digamos, y que en nuestro caso, en nuestras tierras, ha profundizado, digamos, la grieta neoliberal, ¿no? Ha profundizado el proyecto neoliberal. Y ahí yo meto el discurso de los derechos humanos. Pero no lo meto caprichosamente, y estoy hablando en primera persona y no es lo correcto. En realidad son otros autores que han trabajado en profundidad esta cuestión de las narrativas de los derechos humanos, de la mano y en paralelo de la profundización de los derechos, digamos, del proyecto neoliberal. Y bueno, ya vamos a ver cómo funciona, de qué manera, cómo está inscrito inclusive hasta en los tratados de libre comercio. Bueno, en fin, hay toda una serie de cuestiones técnicas que son interesantes y que a mí me interesan en particular. Entonces, y ya me perdí, no sé de dónde venía. En el Summa Causae, fuimos al Summa Causae del neoliberalismo. La idea de hoy es retomar algunas cosas que vimos ayer que a mí me parecen que son importantes. Por un lado, esta cuestión. Por un lado, lo que me interesaría es poder retomar estos dos aspectos, porque son importantes de cara a comprender el propósito, digamos, que me gustaría avanzar, que es la conformación ya en nuestro territorio, definido arbitrariamente por el Estado Nacional, en este caso argentino. Me gustaría avanzar en retomar algunos conceptos de ayer que hacen a la conformación del Estado Nacional, y que es esta conformación del Estado Nacional la que va a construir el discurso punitivo, lo va a modelizar en términos de modernidad, claro está, ¿no? Pero como yo les decía ayer, el Estado Nacional, producto de la conformación, digamos, de la especificidad en la manera de formarse, y producto de la especificidad que tienen las estructuras que implica esta idea de Estado-Nación, recuerden lo que dijimos ayer, cuando los reyes católicos tomaban al Andalus, fueron con esta idea de una identidad, una religión, una autoridad, un territorio, una población. Bueno, esa lógica es la lógica del Estado-Nación. Lo que pasa es que se le suma el aditamento de lo que los europeos llaman la modernidad, los discursos de la modernidad, ¿no? Y ahí entran todos los filósofos del siglo de las luces con toda esta crítica a la monarquía, al viejo régimen, ¿no? Derechos individuales, la idea del individualismo, acuérdense de los códigos napoleónicos, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a tener el correlato con el código de Belisarfield en la Argentina a fines del siglo XIX. Bueno, en fin, todos estos pensadores del siglo de las luces que van a producir esta crítica nueva, moderna, al viejo régimen europeo, y que van a servir a la conformación ideológica del Estado Nacional. Entonces, por un lado, la cuestión del tiempo es fundamental, porque el Estado-Nación, el tiempo yo lo tomo a la manera que lo toman, bueno, muchos antropólogos, que en realidad el tiempo es una categoría antropológica, es decir, el tiempo implica una idea de representación, claramente es una idea de representación social, por lo tanto es una idea de representación política. Entonces, la noción de tiempo es fundamental. Porque ya no estamos en el tiempo de la cristiandad, en el tiempo del medioevo, estamos en el tiempo de la modernidad. ¿Qué implica el tiempo de la modernidad? Implica poner una línea donde tenemos un pasado al cual podemos intervenir, estudiar, apropiarnos, discutirlo, debatirlo, meternos en los registros, investigarlo. Es decir, el pasado pasa a ser una materia de trabajo. Para ello se inventa una disciplina, que es la historia. Hacia adelante, el tiempo es
es un espacio abierto, no es un espacio cerrado como el tiempo de la cristiandad, donde lo único que nos quedaba era esperar el fin de nuestras vidas, un juicio inquisitorial o el juicio final, ¿no? Es un tiempo, el tiempo de la cristiandad y del medievo es un tiempo cerrado. En cambio, el tiempo de la modernidad es un tiempo completamente abierto. A tal punto que ahí empieza todo un vocabulario. Si ustedes se van a los pueblos viejitos de acá, de la provincia de Santa Fe, y van a ver, en La Pampa pasa eso, en las provincias chicas pasa eso, los pueblitos chicos, ustedes van a ver Carnicería El Progreso, que todavía está decoloreado el título, ¿no? Carnicería, despensa el progreso, despensa el porvenir. Digamos, esos son resabios de este lenguaje, de temporal que manejaba la modernidad y que implicaba el Estado, ¿no? El Estado-Nación, que trajo el Estado-Nación. No solamente el Estado-Nación, trajeron las disciplinas, trajo la literatura, trajeron todas, digamos, las manifestaciones de la vida social. Bien, entonces, esta idea de tiempo es un tiempo que va a tener, cuando yo constituyo el Estado-Nación, unos efectos sobre los territorios y las poblaciones dramáticos. Porque si el tiempo que yo tengo hacia adelante, al constituir el Estado-Nación, 1810, la Revolución de Mayo, 1816, la Declaración de la Independencia, digamos, el tiempo es, yo declaro la independencia del poder imperial español y abro un tiempo hacia adelante de construcción de un nuevo colectivo. Ese nuevo colectivo, llámese, bueno, Argentina, Uruguay, Chile, provincia, lo que sea, digamos, ¿no? Pero el tiempo que maneja la constitución del Estado, de los estados, la conformación de los estados modernos, es un tiempo de apertura hacia lo novedoso. Y esto es, las consecuencias de esta manera de pensar son dramáticas, porque en el mismo momento en que yo declaro que el tiempo es abierto y, e instalo esta lógica de una autoridad, un territorio, una religión, una población, estoy borrando la riqueza que conformaban estos territorios, la multiplicidad de culturas que habitan este territorio, y las empiezo a poner bajo el paraguas de lo monolítico, que es el discurso del Estado. Una lengua, una organización política, una organización territorial, Entonces, cuando yo, el Estado, el drama del efecto de la constitución del Estado es la uniformización en un mismo territorio y la imposición en un mismo territorio de lenguas. En este caso, todos hemos heredado en Latinoamérica la lengua del Imperio Español o el portugués. Entonces, una lengua es el mismo sistema jurídico con distintas variantes en toda Latinoamérica. Y una organización territorial completamente caprichosa y arbitraria. Y ahí ya tenemos el drama, la escena del drama, digamos, puesta en cuestión, ¿no? Entonces, la noción de tiempo es clave, también de cara a la conformación del poder punitivo. Porque la noción de tiempo lo que le hace al Estado es... El Estado dice, bueno, a partir de ahora yo configuro mi propio ordenamiento positivo, mi propio ordenamiento jurídico. Y por lo tanto tengo la potestad en este territorio de diagramar y de configurar un poder punitivo. ¿Sí? Entonces, de cara... Yo me voy mucho por las ramas, pero no nos olvidemos, lo que estoy tratando de abordar desde distintos lugares es... la conformación del poder punitivo en este territorio, ¿no? Ese es el objetivo, el camino donde espero llegar, si es que no me pierdo en el intento. Entonces, la noción de tiempo y la constitución del Estado-Nación Argentina va a configurar, va a delimitar la razón punitiva, es decir, los argumentos para construir un discurso punitivo
y va a también poner en juego sobre el tapete, digamos, en función de las distintas historias coloniales de cada país, los elementos para la construcción del poder punitivo. Entonces, ese es un aspecto que vamos a retomar más adelante. La otra cuestión que me interesaría es que no nos, lo que hablamos ayer es que desde el iluminismo en adelante empiezan a, digamos, como elemento de construcción ideológica y aparatos de dominación, Europa construye diversas ciencias y empieza a segmentar este, el saber. Esta operación no es inocente, es una operación que tiene una trama de colonialidad, es decir, de proyecto imperial colonial muy claro. Hay ejemplos que son que sobran, digamos, para entender esta, la creación, digamos, de ciencias, de determinadas ciencias. Recién les hablé de la antropología. La antropología como disciplina es una antropología que está totalmente envenenada del proyecto colonial. La disciplina nace para el proyecto colonizador del África. Van a encontrar pruebas de esto en todas partes, pero más allá de estas pruebas, en mismo Francia hubo una revuelta de la propia asociación de franceses allá por 1920, 1930, que se revoltaron contra la actitud colaboracionista que tenían, digamos, muchos profesionales en los imperios que había montado Francia en las colonias, ¿no? Es decir, dentro de la misma asociación de profesionales de antropología hubo una revuelta en contra de esta actitud y se empezó a producir y a tomar posición a favor, digamos, de los colonizados, ¿no? Hay toda una historia dentro de la antropología sobre esta cuestión. Pero nosotros como disciplina, digamos, y este es el drama de la antropología, primero, es la delimitación del objeto de la antropología, que es, primero, a partir de la operación de cartesiana, acuérdense lo que vimos ayer, yo separo mente de cuerpo, y al separar mente de cuerpo, el cuerpo es un objeto, como son todos ustedes, como es todo el territorio, entonces, todo el territorio, toda la tierra, todas las personas pueden ser objeto de estudios, ¿eh? Pueden ser objetivados. Por lo tanto, si yo puedo objetivar el objeto de estudio, lo puedo estudiar. Si lo puedo estudiar, lo puedo transformar, lo puedo intervenir, lo puedo cartografiar. Entonces, la tierra pasa a ser otro de los elementos, y esta es una de las disputas teóricas también con el marxismo, la tierra pasa a ser también un elemento objetivo al cual yo puedo intervenir, manipular, controlar y hasta distorsionar. Les hablo como pampeano, ¿eh? Nosotros tenemos un juicio con la provincia de Mendoza, porque la provincia de Mendoza en los años 30 se robó el Atuel, el río, el Atuel, es la cuenca del Atuel, atravesaba la provincia de La Pampa. Y era un paraíso aquella zona del sur de La Pampa. Había pueblos que se habían instalado a la vera del río, como Colonia Barón. El paisaje era un paisaje completamente otro al si ustedes van ahora. Bueno, la provincia, nosotros como pampeanos le iniciamos juicio a la provincia de Mendoza por esta barbaridad ecológica que hicieron. De desviar, de capturar, armar el dique del Niwil, donde ellos de ahí tienen hoy, digamos, sus viñedos, digamos, y riegan todas sus tierras, y están muy orgullosos de la producción vitivinícola, pero el desastre ecológico que han causado en la provincia de La Pampa es demencial. Yo los invito que un día agarren un auto, la ruta del desierto, y crucen el río, el Atuel, y ustedes van a ver que hoy es un hilo de agua. Es decir, realmente, y es muy interesante, no da la pena, ahora no da el caso hablar, pero cuando ustedes vean los argumentos que establece la provincia de Santa Fe para la protección, para no poder abrir los diques y hacer correr el agua de la cuenca del Niwil, son todos argumentos donde la ideología del progreso está inscrita, ¿no? La producción, el mantenimiento de las fuerzas de trabajo,
la división del trabajo, la división de las, digamos, de la selectividad de la producción, garantizar un mercado. Bueno, hay todo un lenguaje, ¿no? Un lenguaje capitalista y un lenguaje de universales también. Y el desastre ecológico que han hecho es mayor, ¿no? Y irrecuperable aparte. Bueno, entonces, está el discurso, en estos dictámenes jurídicos está la cuestión del progreso, ¿no? En los dictámenes jurídicos me refiero de la provincia de Mendoza, en la causa que ganó la provincia de La Pampa, pero que no cumple el gobierno de la provincia de Mendoza. Está toda la ideología del progreso. Entonces, las ciencias sociales que van a ejercer en el calor, digamos, del iluminismo y que van a acompañar la formación del Estado Nacional, son fundamentales para la conformación del Estado Nacional y para la lógica de la modernidad. Entonces, tenemos la antropología, por un lado, digamos, que se ocupa, la antropología se ocupa de sociedades exóticas. Y ahí de nuevo entra a jugar el tiempo, es decir, las sociedades exóticas son sociedades sin tiempo, dicen los antropólogos, ¿no? También otro de los grandes debates de la antropología. En sus orígenes, digamos, toda esta caracterización, digamos, de sociedades que estaban detenidas en el tiempo, digamos, que no tenían historia, digamos, fue la caracterización que hizo la antropología, hasta que llegó Schallings y explicó que no, que había historia, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero fue alguien del poder eurocéntrico que tuvo que decir que esos pueblos tenían historia. Pero lo interesante es ver la operación mental, cómo se separan pueblos sin historia y pueblos con historia. Y cuando yo establezco esa línea temporal de pueblos con historia, también tengo el poder de decir quién está más avanzado en la historia y quién está menos avanzado en la historia. Quién está más, por lo tanto, y esto es Hegel puro y duro, las sociedades más avanzadas en la historia de la humanidad y aquellas sociedades que se han quedado en los albures de la humanidad. Entonces, esto también es político, por eso la noción del tiempo es estratégica a la modernidad y es implícita al proyecto colonial. No es inocente la noción de tiempo, ¿eh? Recordemos, como dice Giddens en un artículo, en el siglo XVIII se inventa el reloj, ¿eh? Y el reloj es fundamental porque el reloj empieza a jugar un papel central en la configuración del capital, ¿no? A partir de ahí el tiempo empieza a ser ritmado y el poder punitivo también empieza a ser ritmado, ¿eh? La condena pasa de ser una condena mística de transformación, ¿no? que estamos hablando en la cárcel del siglo XVII y XVIII, ¿no? Donde la idea era transformarlo místicamente a través de la meditación. Recuerden el modelo de Pensilvania o de Bourbon en Estados Unidos. Una celda sola para que medite, para que reflexione, todos en silencio, haciendo trabajos rutinarios, movimientos rutinarios. De ese modelo de cárcel se pasa al modelo de cárcel ritmado, pautado, ¿no? Y la condena como tiempo. Entonces viene todo de la mano, es decir, la configuración del Estado va también de la mano de la configuración de la temporalidad del poder punitivo. Bien. Y por el otro lado, lo interesante son entonces la idea del tiempo, la idea del progreso y la conformación de las ciencias sociales. Y ahí el problema que tenemos nosotros en la configuración del poder punitivo. El problema, digamos, en todo caso, que yo me puse de cara a pensar nuestra propia historia del poder punitivo, el problema que tenemos es que el Estado Nacional borra toda la historia anterior punitiva. Entonces la pregunta que me hice fue, bueno, a ver, ¿cómo se fue construyendo el poder punitivo? Entonces, Desde el momento de la conquista, digamos, la conquista viene con la instalación de la división del trabajo, con la explotación, con la expoliación de recursos, el sometimiento a esclavitud de los pueblos indígenas y más tarde, digamos, el tráfico de esclavos,
Pero viene de la mano de todo el régimen de castigo del viejo régimen. ¿Sí? Hay un relato, hay un libro que conseguí en una librería acá en Rosario, por suerte, un libro completamente agotado, de Ulrich Schmidt, que fue un marinero, un soldado, a sueldo, del primer fundador de ¿cómo se llamaba Mendoza? El primer fundador de Buenos Aires, la primera ocupación, de Pedro de Mendoza. Y que cuenta el relato de lo que fue aquella primera ocupación. Pero lo interesante de ese relato es el relato que hace de la construcción del poder punitivo, ¿no? Sucedió que los indios que eran diez y los estaban sitiando, empezaron un estado de guerra, digamos, al principio fueron bien recibidos, pero después empezaron, cuando los que eran diez se dieron cuenta de cuáles eran los propósitos de los españoles, empezaron a sitiarlos, empezó una violenta, digamos, les dejaron de proveer alimentos y empezaron a pasar hambruna. Entonces había escasez de todo tipo y uno de los soldados se roba una res, mata una res de caballo, y bueno, y ahí era un caballo que me habían matado para comer, y ahí Pedro de Mendoza decide sancionarlo, lo cuelga en la horca y lo mata. Era tal la hambruna que hubo escenas de antropofagia, pues los mismos soldados comieron el cadáver del que había sido colgado, ¿no? Esta escena es muy interesante, como una escena primitiva de cuál era el sistema que traían, cómo era el sistema de castigos que venían a traer a nuestras tierras, ¿no? Bueno, si ustedes recorren, por ejemplo, hay un museo muy interesante, la catedral en Cartagena de Indias. Ustedes, en la catedral está el museo de la Inquisición, ¿no? Donde ahí uno puede ver los aparatos de tortura, es decir, todo el aparataje de la Inquisición, ¿eh? Donde allá estaba destinado al control de mujeres brujas, es decir, las mujeres indígenas que poseían saberes, manejos medicinales, es decir, había una sabiduría en el vivir en relación a la tierra en Europa, que fue, digamos, producto de la homogenización que quiso llevar adelante la Iglesia Católica, utilizó la Inquisición para acabar con todas estas mujeres. Si ustedes leen el Maleus Maleficarum, claramente en el Maleus Maleficarum van a encontrar cuál era el objetivo, digamos, y el propósito de los tribunales inquisitoriales. Eran las mujeres que poseían saberes diabólicos, y que no eran nada más que saberes indígenas, manejos de plantas medicinales, y bueno, toda una cultura que no se correspondía con la cultura católica, ¿no? Bueno, todo ese andamiaje de tortura y los aparatos de tortura los trajeron a América. Y uno ahí en el Museo de Cartagena de Indias ve estos aparatos, están expuestos, pero lo que ve también es la ventanita de denuncia en una de las puertas de la iglesia. Es decir, la ventanita de denuncia anónima, ¿se entiende, no? Uno abría la ventanita, era como una especie de confesionario donde decía el nombre de aquella persona que o no era católica o había cometido algún pecado, etc. Y se ponía en juego todo el aparato de persecución que en ese entonces lo detentaba la iglesia. Bueno, estas son las configuraciones primitivas al margen del control militar puro y duro que ejercía el ejército español para someter a los indios a la esclavitud y al trabajo forzado. La cantidad, bueno, de pueblos que han exterminado. Y por el otro lado, la otra herramienta de control también militarizada fue el tráfico de esclavos y el sometimiento de estos esclavos militarizadamente a el trabajo forzado. Esa es la primer configuración del poder punitivo. Ahora, en nuestras tierras, ¿qué fue lo que pasó, digamos, previo a la configuración del Estado Nacional? En nuestras tierras, digamos, los españoles traen el ganado, traen el caballo, pero en un momento, claro, era la frontera con el indio, era, digamos, a medida que pasaron los años, digamos, hubo como, hay un periodo hasta el 1730, 1740, que se avanzaba, la frontera estaba en, digamos, lo que sería hoy Córdoba, un poco más arriba en Santa Fe, y
muy cerca de Buenos Aires, ¿no? Lo que sería Luján, una cosa así. Pero en un momento de la configuración del sistema mundo, producto de la revolución industrial, los británicos necesitan la importación de cuero. Entonces, y ahí ya está configurada, digamos, como dice Wallenstein, la distribución de roles, ¿no? El centro del mundo, el producto de la acumulación originaria de la conquista, ¿eh? Porque no, por la revolución industrial no nace por magia y obra del Espíritu Santo. La revolución industrial en Europa nace producto de la acumulación originaria y la expoliación que hicieron los británicos de las colonias y toda la acumulación de riquezas que hicieron los españoles, que tuvieron conflictos con los británicos. Bueno, en fin, toda esta cuestión histórica que ustedes seguramente deben conocer. Entonces, los británicos tienen la necesidad de importar cuero, y entonces los españoles, en tanto que periferia, deciden ampliar la barrera del ganado, para poder tener ganado. Ahora, ¿con qué problema se encontraban? Se encontraban con este problema. Se encontraban con el problema del malón. Es decir, claramente tenían enfrentamientos, digamos, y los indios habían primero adoptado el caballo, lo cual mejoraron sus técnicas guerreras, sobre todo los ranqueles, los mapu, mejoraron las técnicas del caballo, y empezó a ver, se desarrolló toda una cultura. Hay mucha literatura, por suerte, ahora los historiadores están haciendo un trabajo hermoso sobre la cultura. Hay varios libros de frontera, ¿no? Porque fueron muchos años de convivencia y de choque y de intercambio cultural entre los pueblos indígenas, ranqueles, mapuches, fundamentalmente, y la frontera en provincia, y los pueblos españoles y el mestizaje, ¿no? Entonces tenían que ampliar la frontera, y el problema era, bueno, el indio. Y ahí hay, el periodo es larguísimo y es extenso, y no da, digamos, no es objeto de este, en todo caso, de estas conversaciones, hablar sobre estas temáticas. Pero pensemos, a mí lo que me interesa es señalar diversos hitos que van relacionando la división del trabajo por un lado, la necesidad de explotación del territorio por el otro lado, y la conformación por el otro lado de un pensamiento, de formas de pensamiento punitivas, ¿no? De cara a controlar y a administrar y a enfrentar este problema. Por el otro lado, entonces el problema del indio es un problema, para llamarlo problema, ¿no? Así se lo planteaban los centros de poder. Es un problema que es un nuevo conflicto que tiene, digamos, la colonia. No estamos hablando del Estado Nación, ¿eh? La colonia, para poder expandir la frontera de explotación. Y entonces, lo interesante de la conformación, porque cuando uno mira la conformación del poder punitivo en el Estado Nación, es decir, cuando uno empieza a ver la redacción de los primeros códigos penales, 1820 para adelante, ¿no? 1860, hay unos primeros proyectos y borradores. La conformación de los códigos penales, la conformación de cierta legislación, digamos, para controlar y gobernar esas poblaciones. Cuando uno empieza a ver toda la configuración de esa normativa, en realidad, lo primero que descubre cuando lee, digamos, la historia, son las continuidades que hay entre la colonia, por un lado, y el Estado-Nación. Pero esto es interesante, porque lo que provoca la creación del Estado-Nación es el borramiento de estas continuidades. Es decir, cuando nace el Estado-Nación en 1853, yo pondría la, inclusive hasta la pondría antes, la,
la línea, si se quiere, ¿no? Podríamos ponerla en 1810. Pero cuando nace esta conformación primitiva del Estado-Nación, hay un borramiento de las continuidades anteriores. Y lo interesante en la conformación del poder punitivo del Estado-Nación argentino es ver cuáles son las continuidades que hay y que vienen de atrás. Y entonces, entre estas continuidades encontramos varias. Primera, la campaña contra el indio. La campaña contra el indio, por ejemplo, no empezó ni con Rosas ni con Roca. La campaña contra el indio empieza en 1730, cuando en principio empieza cuando la ocupación española en busca del oro, claro está, pero la campaña contra el indio que va a configurar el poder punitivo del Estado-Nación argentino, ya vamos a ver por qué, la campaña contra el indio comienza en 1730. Es decir, la política de Fortines es una política colonial española, que después continúa y perdura en el Estado-Nación, ¿no? Va a ser, acuérdense de Alsina, de la Zanja de Alsina, y si son los distintos debates que hubo para ver cómo hacíamos para controlar ese territorio y poder hacerlo productivo, porque los indios, les recuerdo, eran sociedades sin tiempo, por lo tanto sociedades bárbaras, incivilizadas, y que aparte, no tenían el sentido de productividad, que esto está en el fondo de la cuestión. Es decir, vivían sin producir, no tenían saberes, etcétera, etcétera. Bueno, la otra continuidad que es muy interesante cuando uno analiza el poder punitivo es la conformación del poder militar. Es decir, cómo se construye, qué tipo de ejército, cómo eran los ordenamientos punitivos dentro de los ejércitos. Esto es muy interesante, es decir, cómo hace un ejército. Primero, para recluir, reclutar, gracias, me fue el vocabulario militar, para reclutar soldados, miembros, y al mismo tiempo para establecer dentro de su interior un sistema de sanción, un sistema punitivo. Entonces, ahí la figura de la leva, la figura de la leva es el reclutamiento voluntario forzoso. El ejército, esto es una figura que nace en Europa, en España, en Francia, sobre todo en Napoleón. Iba el ejército, cuadrillas del ejército, se paraban en una comunidad determinada y pedían la incorporación voluntaria. Si no querían, los incorporaban forzosamente. Y así aumentaban, los componentes del ejército. Bueno, la leva fue una legislación que sancionó la colonia y que instrumentalizó la corona española en nuestros territorios y que también continuó y que después fue un instrumento de dominación y de control del gaucho argentino, entre comillas, ¿no? Del mestizo. Entonces, y acá yo quería, después voy a mostrar las imágenes. La tercera línea de continuidad es el higienismo social que viene de la mano de la leva. Es decir, yo con la leva lo que hago, la leva no viene sola. Es decir, el reclutamiento forzoso voluntario no viene solo. Viene de la mano de los juzgados de paz por un lado y viene de la mano del ordenamiento de la división del trabajo por el otro. ¿Cómo funcionaba esto en la República? ¿Y cómo funcionaba en la colonia? De la misma manera. Venía una cuadrilla de la corona española, una cuadrilla del ejército argentino, y se encontraban, por ejemplo, patrullaban el campo argentino y encontraban un gaucho. Entonces le decían, ¿y qué está haciendo, compañero? Le preguntaban, ¿tiene la papeleta de trabajo? Entonces le decían, no tengo papeleta de trabajo. Entonces, venga para acá, lo vamos a llevar al juez de paz para que le asigne un patrón y para que vaya a trabajar al campo. Si el gaucho se negaba, el gaucho era reclutado forzosamente e iba a parar. La sanción que tenía era
en los mangrullos, es decir, en el frente de batalla. Fíjense ustedes la conexión directa que hay entre trabajo y sanción, ¿no? Entre trabajo y privación de la libertad. Bueno, así este sistema funcionaba tanto en la colonia española como en el Estado republicano. Y fue el sistema por excelencia que sirvió para ordenar el campo argentino, y también fue el sistema por excelencia que sirvió para ordenar el campo uruguayo. Artigas, entre otras cosas, sancionó la ley 40, digamos, de ordenamiento, que estuvo instrumentalizada, básicamente fue utilizando el sistema de la ley y del control, digamos, a través de la famosa boleta de trabajo, ordenó, digamos, y paró con el cuatrerismo. Lo que sucede es que la reforma de Artigas no fue como nuestra reforma, digamos, ¿no? Acá no hubo reforma, acá lo que hubo fueron en la instalación de grandes latifundios. En cambio, cuando uno lee la ley 40 de Artigas, es una ley donde hace pequeñas parcelas de campo, y aparte Artigas distribuyó entre comillas, lo que llamaba el populacho, y sobre todo los pueblos originarios, distribuyó pequeñas parcelas de tierra. Por eso, si ustedes van ahora al Uruguay, todavía quedan resabios de esa distribución, de esa antigua ley de Artigas, y acá la conformación es completamente latifundista. Son dos modelos completamente distintos. Bien, aparte de que Artigas, el segundo jefe de Artigas, era un indígena, ¿no? Él tenía una fuerte alianza con los pueblos indígenas y la respetó hasta el final. La cuarta línea de continuidad, hablamos de la línea de fortines, ¿no? Es decir, como sistema, como son, en realidad pensemos en los fortines como los primeros lugares, digamos, los primeros lugares de reclusión en el paisaje colonial fueron las cárceles de los cabildos, pero que tenían solamente la función que tuvieron en Europa, es decir, se los recluía ahí para esperar, ahí se transcurría el juicio y se los recluía hasta que se los sacaba de ahí y se los sentenciaba, generalmente en la vía pública. Pero la forma, la primitiva, digamos, de el Estado republicano de sanción y de reclusión la línea de fortines, los fortines. Los relatos que hay sobre la vida en los fortines, acuérdense ustedes del Martín Fierro, el primer, no la vuelta de Martín Fierro. La vuelta a Martín Fierro ya es el gaucho educado, que cree en el progreso, que cree en el Estado, ¿no? Pero el Martín Fierro, el primer Martín Fierro que escribe Miguel Hernández, la descripción dentro de los fortines era bestial, era un sistema de reclusión, bueno, muy parecido al que hay ahora acá, con la salvedad que, bueno, ahí, digamos, prácticamente producto del enfrentamiento con el indio, realmente era casi una sentencia de una condena, ¿no?, de muerte. Entonces, y la quinta línea, que es la que me parece interesante, y yo acá cito una autora, una historiadora del derecho, que es José María Díaz Consuelo. Habla de la figura del juez de paz. Dice, dicha institución tiene su antecedente durante el periodo colonial en la figura del alcalde de la hermandad. Generada la revolución, se conservó la organización administrativa anterior, pues los problemas derivados de la guerra de la independencia primero y luego las guerras civiles impidieron encarar la reforma profunda. También el ordenamiento heredado de la época hispánica siguió en vigor después de 1810. Con las modificaciones impuestas por los sucesivos gobiernos. Durante más de media centuria, 50 años, no fue posible reemplazar los cuerpos legislativos. Y cuando uno analiza los textos jurídicos hasta la sanción del Código de Belsarfield, toda la legislación era la legislación colonial y también la legislación punitiva, claro está, ¿no? Entonces, me parece que esto es interesante, sobre todo para romper el mito de la conformación del Estado Nacional, y para ver cómo la conformación del poder punitivo tiene una continuidad. Tiene una continuidad que empieza en la colonia y pasa al Estado-Nación, pero con las mismas lógicas y con las mismas, inclusive, hasta narrativas, ¿no? Esto me parece que es interesante para pensar la cuestión punitiva. Entonces,
principales imágenes que me gustaría mostrarles para ir haciendo la asociación. Entonces, esta figura, que era el gaucho, en realidad es producto del mestizaje, ¿no? Es producto del cruzamiento entre el indígena y el español. Y es un producto, y el gaucho, yo tomé esta imagen de Molina Campos porque me parece que, bueno, los rasgos españolizantes están en el vello, ¿no? En el fenotipo barbudo, pero después, si ustedes lo miran, digamos, claramente las influencias indígenas están, claramente, ¿no? Con la lanza. Esto forma parte también del mestizaje, tanto los ranqueles como los mapos que utilizaban ese tipo y utilizan, uno los puede ver hoy día también, ese tipo, digamos, de zapato, que es fundamental para poder caminar allá en el empedrado patagónico. Bueno, en fin, y después hay elementos que tienen que ver con la relación con... Recuerden que en un momento Inglaterra importaba era la productora nosotros exportábamos la lana e Inglaterra fabricaba los ponchos. Muchos de los ponchos de nuestros patriotas libertadores fueron tejidos en Inglaterra. Bueno, en fin, entonces esta cosa también, digamos, en el origen del capitalismo, de cómo sacan productos primarios, lo elaboran allá y nos lo vuelven a vender, ¿no? Digamos, esto ya estaba en 1700, 1800. Ese es el rol de la periferia, ¿no? De productor de productos primarios, Europa o el centro del poder mundial los transforma y los vuelve, y nosotros somos compradores de nuestros propios productos primarios. Esta es la historia nuestra desde siempre, ¿no? Entonces, ahí está la figura. Esta figura me parece interesante porque, de nuevo, volvemos al texto que le leí al principio de Michel Foucault, porque la pregunta por el gaucho es la misma pregunta, digamos, es exactamente la misma pregunta que nos podemos hacer, que hicimos al principio, sobre qué es lo que pasa con nuestras clases populares, digamos, que caen en el estratagema de las élites. Porque el gaucho, en realidad, producto de primero la instrumentación de la leva y, por el otro lado, de la papeleta de trabajo, tenía dos opciones. Se sometía y trabajaba en el campo con un patrón en condiciones infrahumanas que no cambiaron y que, porque todavía, bueno, hay mucha explotación, pero en condiciones, digamos, se le pagaba, digamos, vivía de lo que él podía llegar a recolectar en el campo, pero trabajaba para el patrón, no tenía salario, absolutamente nada. Es decir, en una relación, digamos, que sigue repitiendo el esquema de división de trabajo para aquel, digamos, división de trabajo racializada, es decir, para los que, digamos, la mirada del fenotipo, ¿no? Del tipo que, de la persona que, todos aquellos que tenían, o eran mestizos o eran indígenas, trabajaban en condiciones de gratuidad para los que detentaban la tierra, ¿no? Entonces, esta era la primera opción que tenía el gaucho, y si no quería someterse, al gaucho le quedaba ir formar parte del ejército e ir a la frontera recluido, digamos, la sanción era una sanción penal, recluido en un fortín, y obviamente luchar contra el indio. Ahora, fíjense la paradoja, nuevamente lo mismo, es la misma escena. Estamos hablando del indio y del mestizo, ¿no? Que están peleando por el control de la tierra, obviamente uno con una epistemología, el otro con otra, pero peleando por la tierra, el gaucho pelea para conquistar la tierra de otra persona, del capitalista, no de él. No pelea por su tierra.
Esto me parece que es una imagen y una constante que va a perdurar hasta nuestros días, ¿no? Bien. Entonces, lo que yo quisiera, entonces, una vez conformado este poder punitivo, lo interesante es ver cómo se empieza a estructurar un saber del poder punitivo, digamos, de la mano de las legislaciones, ¿no es cierto? Pero el saber punitivo, lo interesante es que hoy, cuando uno se pone a estudiar criminología, digamos, uno tiene una disciplina, bueno, me pongo a estudiar criminología, o me pongo a estudiar sociología del control social, no está orientado en una disciplina para abordar una problemática determinada. Ahora, ¿qué sucede con la conformación del Estado-Nación? Previo a la conformación del Estado-Nación, previo, digamos, al siglo XIX, no había una disciplina que estudiaba el poder punitivo, digamos. No había una disciplina que se dedicara al estudio del derecho penal, del sistema penal, del castigo y demás. Entonces, una vez más, esta dificultad, ¿dónde encontrar los trazos, digamos, en las narrativas estatales y también en otras narrativas como la literatura? ¿Dónde encontrar los trazos de la conformación de este pensamiento punitivo? Y ahí la literatura es fundamental, porque es la literatura la que nos va a dar datos, información de cómo se van construyendo los estigmas, cómo se van construyendo razonamientos, formas de pensar que configuran claramente ese nuevo poder punitivo del Estado-Nación, ¿no? Entonces, la primera corriente, a mi modo de ver, digamos, cuando uno empieza, yo acá sigo, esto se lo recomiendo, Indios Fronteras de David Viñas, no sé si lo han leído, se los recomiendo. Es un libro impresionante de David Viñas, donde hace todo el recorrido literario, la literatura que atañe a la cuestión de la problemática del indio y de la frontera, que, entre otras cosas, ha sido callada por la racionalidad estatal. Yo los invito, si tienen tiempo alguna vez, agarren las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento y se van a divertir muchísimo. Porque los títulos de los libros de Domingo Faustino Sarmiento son, inclusive los títulos, ¿no? Raza y Estado Argentino. Realmente es para hacerse una panzada. Pero bueno, pero me parece, hay dos textos mayores, el Facundo, donde claramente ahí tenemos el catálogo que vimos anteriormente, ¿no? De la idea de progreso, la idea de civilizaciones bárbaras, civilizaciones modernas, la idea del atraso, de la magia, en contraposición a la idea del progreso y a la idea de la ciencia. Es decir, todas las si recuerdan las dicotomías de la modernidad, que están divididas por la línea de tiempo, ¿no? Es decir, lo nuevo, lo que es progresista, lo que es la modernidad, lo que es civilizado, el atraso, la tradición, ¿no? Toda esa línea de tiempo que divide lo nuevo de lo tradicional está en el Facundo. Ustedes leen el Facundo y ahí es un catálogo, digamos, donde y aparte se construye claramente el enemigo, ¿no? El enemigo que hay que aniquilar, que hay que terminar con el enemigo. Es decir, la misma lógica que 500 años atrás aplicaron los reyes de España, ¿no? En la conquista de Andes. El otro texto es el texto de la conquista de 15.000 leguas, de Estanislao Ceballos, que Ceballos fue, bueno, un gran intelectual de la época, formó parte del poder legislativo, él fue legislador, si mal no recuerdo, no estoy muy convencido, creo que sí, porque de hecho, en realidad, la conquista de 15.000 leguas va a integrar parte de un informe legislativo que le va a permitir a Roca poder lanzar la ley de financiamiento, era una ley de préstamos, ¿no? Es decir, el sistema fue completamente neoliberal, es decir,
una ley del Parlamento Nacional que decía que el ejército argentino iba a conquistar las tierras. Entonces, para poder financiar esa campaña, lo que hizo fue solicitó préstamos al público en general, y en función de esos préstamos, si yo ponía 15.000 pesos, bueno, iba a tener tantas hectáreas. Entonces los que aportaron fueron evidentemente todos los terratenientes, y por eso la configuración latifundista de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, de la parte de la provincia de La Pampa, y también de Río Negro, ¿no? Claramente una matriz neoliberal, racial, clasista, sexista también, porque no hubo mujeres que compraron, porque les recuerdo que estaba vigente el Código Civil y la mujer era incapaz. Entonces, ahí en esa ley, en esas leyes que financiaron lo que llamó, entre comillas, la conquista del desierto, en esa ley ahí tenemos todo el patrón de la colonialidad, ¿no? De la matriz del poder colonial. Bueno, fíjense la diferencia con la ley número 40 de Artigas. Son dos modelos de apropiación de la tierra completamente diferentes, ¿no? Bueno, y después tenemos el Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro. Me parecen dos textos también muy interesantes de cara a la configuración del discurso primitivo. ¿Por qué? Porque el gaucho Martín Fierro explica, ahí podemos ver las entrañas del gran drama que vivía este personaje, porque en cierta medida Hernández lo escribe como para... hay un trabajo sociológico de Hernández en el sentido de que él buscaba, reivindicar la fuerza del gaucho. De hecho, fue un libro que apenas salió, lo que hoy se diría un bestseller, se vendió muchísimo, porque pudo insuflar, de buen ánimo y buen espíritu, a todo el gauchaje del interior, ¿no? Y lo tomaron como una reivindicación, una incorporación, si se quiere, a la cultura de ese primitivo Estado-Nación que se estaba conformando. Es decir, que había un fuerte proceso de estigmatización de la figura del gaucho, un rechazo, como un tipo que vivía siempre con el facón, siempre en riñas, enfrentándose, matándose por monedas, gastándose los pocos centavos que tenía en la grapa, en las pulperías. Toda esa figura, y aparte el lenguaje que manejaba, lo mismo que pasa hoy, ¿no? Exactamente lo mismo, los mismos procesos, ¿no? Entonces, te acepto un matecito, si puede ser. Y la vuelta de Martín Fierro también es un libro interesante desde el punto de vista de la construcción del poder punitivo, porque la vuelta de Martín Fierro ya nos describe un gaucho completamente urbanizado, un gaucho adaptado a este nuevo país, que empezaba a tener escuelas normales, que empezaba a tener ferrocarril, se empezaban a desarrollar las primeras ciencias. Y lo que está demostrando ese texto, en realidad, es un texto que demuestra el disciplinamiento social, ¿no? Claramente. Entonces, no teníamos textos de antropología criminal, ni textos de criminología, ni textos de sociología del control social. Tenemos esta literatura, por suerte, que podemos ir a ver y que podemos estudiarla para ver cómo era la conformación del poder punitivo. Digo esto porque hay muchos historiadores hoy día de la vertiente de colonial que están haciendo este trabajo. Es decir, toman en consideración los estudios, los registros de historia, pero van a hurgar a la literatura. La que hace eso es Silvia Rivera Cusicante, una socióloga boliviana, que se las recomiendo también, y sería buenísimo que la invitaran, porque es una chamana. Silvia Rivera Cusicante hace este trabajo. Ella construyó los talleres de historia oral, de transmisión oral, pero aparte trabaja toda esta cuestión
ella está trabajando la cuestión literaria, es decir, está mirando la producción literaria, digamos, para reconstruir, digamos, tejidos de memoria, ¿no? De las luchas de resistencia. Bien. El otro, para poder pensar, digamos, cómo se arma el tejido punitivo, el otro, me parece a mí, elemento interesante, son todas las leyes que van a perfilar, leyes producidas por el Parlamento argentino, que van a perfilar y que vienen de la mano del Facundo y que vienen de la mano de la conquista de 15.000 lenguas, que van a perfilar, es una continuidad, ¿eh? Por más que en un lado se trate de literatura, por más que en otro lado se trate de un informe novelado, en realidad las 15.000 lenguas apareció como una, en el Diario de la Nación, eran como avances, ¿eh? Que se hacían del libro. Hoy lo tenemos en formato libro, pero salía en el diario de la élite de la época, ¿no? Se producía de esa manera, se fue como, es decir, se iba convenciendo, era como una especie de TN del siglo XIX, ¿no? Donde se digamos, todos los domingos Ceballos iba sacando, digamos, y educando y pedagogizando y armando el consenso para que se produjera la conquista, entre comillas, de esas tierras, ¿no? Entonces, de la mano de eso va todas las leyes que impulsan la inmigración elegida, la inmigración europea, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de leyes que van a orientar cierto tipo de inmigración y no otra. Y esto tiene que ver con la pregunta de qué hacemos con el mestizaje. ¿Qué hacemos con el mestizaje? ¿Qué hacemos con el indio? Digamos, cuando yo ya estoy convocando a inmigrantes a que vengan a ocupar las tierras. Obviamente no es que solamente lo llamo, sino que aparte saco una serie de leyes apropiándome de los territorios para establecer las nuevas colonias. Y ustedes acá en Santa Fe tienen sobrados ejemplos. La forestal y tienen la James Colonization Association, que le dieron la gran parte de los campos de Entre Ríos. Entonces eran sociedades que estaban instaladas en Buenos Aires con conexiones internacionales donde elegían candidatos inmigrantes y trabajaban el modelo de colonia agropecuaria. Y así se fue armando la colonización interna argentina y desplazando al mestizaje, desplazando al gaucho, ¿no? Y desplazando siempre en función del fenotipo, ¿no? Y eligiendo el blanco europeo. Digamos, este modelo de formación racial del Estado-Nación me parece que es, yo acá intento seguir un poco la reflexión de Rita Segato, ¿no? Es decir, que claramente hay una historia colonial que perdura hasta nuestros días. Historia colonial que se inscribe también en el proceso de la dictadura militar. Fue un proceso que, con todas sus connotaciones, tiene claramente también los videos de Martínez son clarísimos, tienen claramente una idea de lo que es de quiénes deben ser los productores de la tierra, ¿sí? No, es que desde esto que vos venís contando, a mí, yo hace poco tuvimos haciendo una entrevista con un psicólogo de la Unidad 5, acá de Rosario. Y hablaba, él nos contaba que, como decía, que uno de los primeros golpes de disciplinamiento que tiene la figura del detenido, del delincuente, cuando llega a la cárcel, es la productividad del tiempo, digamos. Es decir, bueno, empezar a tener un esquema que está regido por el tiempo, despertarse a la mañana, hacer el almuerzo, tener un espacio para formación, para empleo y demás, que es algo, digamos, que. En tu relato, digamos, lo que vos ven narrando y en esta idea de, en el marco de del capitalismo que intentó instalarse, porque se instaló en el siglo XIX en Argentina, y el problema del gaucho como una figura que difícilmente podía ir hacia ese tiempo productivo, proletarizarse, si se quiere, o ser un actor que sirva a la cadena productiva del capitalismo, del tiempo pensado desde el capitalismo, parece que hay una continuidad y son vestigios de ese colonialismo que parece que siguen estando en las cárceles de manera muy concreta, cuando una persona que
está excluida socialmente, fuera del sistema y demás, y llega a la primera institución que quizás tiene un acercamiento, lo primero que se, sobre lo cual se le acciona es sobre la productividad del tiempo. Bueno, ayer Vanina hizo un aporte, no sé si lo querés decir vos, pero el aporte que ella hizo fue muy interesante. Esta división, no nos olvidemos que el gauchaje, hay gauchaje, un gauchaje, el mestizaje, hay un mestizaje alto y hay un mestizaje bajo. El gauchaje forma parte del mestizaje bajo. El mestizaje del lumpenaje, el mestizaje de que le cuesta trabajar, que es un vago, que por lo tanto al ser vago no hay ninguna razón para pagarle, lo mismo que el indio, como no tenían alma, no se le pagaba y se lo explotaba, con el gauchaje lo mismo, ¿no? Era vago, era no se sabía si era fiable, ¿eh? Todavía en Río Negro circula, los indios no son confiables. Y eso se escucha en la calle, la gente lo dice, no, ah, si es un indio, ah, no te fíes de un indio. Digamos, y estos mismos relatos figuran para el gauchaje, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con la división del trabajo, es decir, tiene una relación directa. Entonces hay un mestizaje bajo, que es el gauchaje, y el mestizaje alto, que es el caso del mestizaje alto, digamos, ejemplar, ¿quién es? San Martín. Un indígena, y de Alvear, bueno, entonces, tipo que fue, hizo toda la carrera en el ejército español, combatió contra el ejército napoleónico, volvió, liberó al país, y aparte, lo bueno de San Martín es que se olvidó de sus raíces indígenas. Eso fue lo interesante, digamos. Es decir, entonces hay un mestizaje bajo, estigmatizado, y hay un mestizaje alto que es absorbido por el relato del Estado de la Nación y que es funcional al Estado de la Nación. Ayer Vanina me contaba que lo mismo pasaba en los barrios. Cuando uno va a los barrios, los compañeros repiten el mismo discurso. Entonces vos vas a tener compañeros que dicen, no, ese, acá somos todos trabajadores. No, ese está haciendo, ¿cómo era el testimonio que había citado? Yo decía era de que había una moral del trabajo como una moral universal que había establecido una diferenciación en los sectores populares, que establece la misma diferenciación en el interior de, por ejemplo, de los familiares de los detenidos, que establece la misma diferenciación, digo yo, en el mestizaje, aquel que se plegó a trabajar, digamos, que adoptó la moral del trabajo y por oposición a aquella que no, ¿no? Entonces, la que no resulta completamente, bueno, disciplinada de alguna manera, ¿no? Entonces, y que eso se veía también. Y eso en los barrios sí, digamos, toda la gente molesta porque bueno, el barrio resulta como estigmatizado para que yo no trabajo, ¿no? Es como que es nosotros tenemos una marca, o sea, este barrio resulta un barrio visto muy mal, digamos, por 5 o 6 que son los que no trabajan, todo el resto somos gente trabajadora, digamos. Entonces como que esa moral, una moral dominante completamente, se adopta como un signo de integración identitaria, digamos, por oposición a aquellos que no. Me parecía interesante, pero la moral del trabajo, digamos, una moral claramente occidental y eurocéntrica, no tiene nada que ver, digamos, con la forma de organización de nuestras comunidades originarias, ¿no? Donde el trabajo es otra cosa. Claro. Así que, por eso decía. Un poco en esa línea, ¿no? Bueno, y después, bueno, viene una serie de leyes, las recuerdo. Ellos, el Estado-Nación fomenta la inmigración, pero en esa inmigración vienen algunos blanquitos que no son muy deseables, ¿no? Entre ellos los anarquistas, los socialistas, y empieza toda una reacción del Estado en contra de ese tipo de inmigración. Y hay dos leyes que son muy claras, que es la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910. Dos leyes orientadas al control de esta población, que ponía en cuestión, empezaba a poner en cuestión la división del trabajo, ¿no? Los anarquistas y los socialistas y los comunistas. Y bueno, y después hay toda una serie de leyes, bueno, la ley de defensa de la raza, matrimonio leproso, hay la ley de higiene sexual prematrimonial, bueno, hay unos historiadores ahí del CONICET que están trabajando toda esta cuestión del discurso racial estatal. De fines del 19 y principios del 20 que
están haciendo aportes muy interesantes en digamos, analizar todo el paquete de leyes que tenían que ver con la conformación de un discurso, por un lado racial, claramente racial del Estado Nacional, y por el otro lado las que forman a mí, en mi lectura, la conformación del poder punitivo, porque claramente estamos identificando poblaciones a las que tenemos que perseguir, controlar, gobernar, encerrar o lo que sea, ¿no? Bueno, bien, y el tema de la colonización ya lo mencionamos. Ahora, entonces, hasta acá no había habido un saber punitivo como tal. Entonces, en el mismo momento, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, empieza a pulular esta segmentación, y empiezan a romper fines del XIX estas nuevas disciplinas, ¿no? Ahí rompe la criminología, el positivismo en Italia, el higienismo social, de fuerte regambre francés, británica también, el eugenismo también en Francia, la antropología y la sociología un poco más tardíamente. Pero estas son las disciplinas, digamos, que el saber, en todo caso, que la cuestión punitiva, ¿cómo lo podríamos decir? Son disciplinas orientadas a la cuestión punitiva, ¿no? Que se orientaron en sus distintas ramas a la cuestión punitiva. Entonces, en la Argentina, yo lo que observo, digamos, haciendo una lectura de la criminología, de la literatura criminológica, en la Argentina yo divido, a mi modo de ver, todo el siglo, fines del XIX y el siglo XX y lo que nos queda, ¿no? Lo divido en tres etapas. La primera etapa es la etapa de la criminología positivista y la criminología penitenciaria. Es una etapa, a ver, como ustedes saben, no es que hay un día termina una etapa y comienza la otra, digamos, se van entremezclando, porque de hecho, a ver, si uno hace investigaciones en el sistema penitenciario federal, va a haber informes con claro regambre positivista, hasta casi lombrosiana, podríamos decir, ¿no? Es decir, que todo eso está entremezclado, pero digamos, yo en todo caso lo que trato de vivir son humores, digamos, ¿no? Y hegemonías dentro del campo. Me parece que fines del XIX, siglo XX, la criminología positivista y todo lo que es la criminología penitenciaria, la criminología de la defensa social y demás, todo eso va a llegar hasta mitad del siglo. Y bueno, está totalmente teñido la criminología positivista, digamos, no se olviden que es una ciencia que viene de la rama de la medicina, la figura, todos lo han escuchado hablar de Lombroso y de Ferro. Entonces, y bueno, la época de la penitenciaría en Argentina, ¿no? Y la época de, ustedes habrán escuchado hablar de este personaje, la época, digamos, que está digamos, me parece que totalmente visualizada y corporalizada en la figura del petit orejudo, ¿no? El famoso petit orejudo, que digamos que estuvo detenido en el penal de Ushuaia y que me parece que condensa, si se quiere, todas las narrativas positivistas, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, la creación de la penitenciaría en Buenos Aires y del penal de Ushuaia, ¿no? Como dos modelos panópticos, digamos, de prisión, pero que aparte, más allá de la estructura panóptica, la cuestión de cómo, les recuerdo que, bueno, a ver, los criminólogos italianos visitaron, ¿no? La penitenciaría de Buenos Aires y de hecho la ensalzaron como un modelo, digamos, de tratamiento penitenciario, y de hecho las revistas italianas, todo este trabajo lo hace Rosa del Olmo, las revistas italianas recogieron toda la información de los criminólogos argentinos empezaron a formar parte de la elite, digamos, de la construcción del saber criminológico a nivel, a escala universal, digamos. Es un ejemplo de colonización. Sí, de hecho, hay una frase de la hija el Lombroso que viene acá a Argentina y queda realmente sorprendida por por la difusión que había conseguido su padre, todas las teorías de su padre, que casi no la tenía, es decir, cuando ya en Italia había caído completamente
en desuso, no en desuso, pero sí como en desprestigio, digamos, su padre llega acá, digamos, y se encuentra sorprendida por el recibimiento y por la difusión de sus teorías y la aplicación que sus teorías tenían en los penitenciarios argentinos, digamos. Bueno. La comunicación muy grande, ¿no?, entre la escuela positivista italiana y la argentina. Sí. Ese es el primer periodo. El segundo periodo, a mi entender, es el periodo que, bueno, es un periodo que comienza en Europa, qué sé yo, el libro de Rushing y Hammer es de 1933. Pero acá, en realidad, el pensamiento crítico, la criminología crítica en la Argentina, yo creo que, y no quisiera exagerar, pero me parece que son, yo recuerdo cuando se publicó acá por primera vez este Vigilar y Castigar, eran los inicios de la democracia, del periodo de la democracia 1983 más o menos, ¿no? Recordemos que Foucault lo escribe en el 77, si mal no recuerdo, ¿no? El 75. Entonces, y ahí empieza a circular, digamos, empieza el discurso criminológico, se instala en las élites nacionales, la criminología crítica, estamos diciendo, ¿no? Y entonces empieza a haber hay un artículo de Máximo Soso, él habla de traductores, utiliza la figura del traductor, ¿no? ¿Cómo se llama el título? Traductor y traditor. Entonces, me parece que empieza a haber, a mí me interesa esta idea de los traductores, en realidad, empieza a haber una pulula en el campo argentino, toda la literatura de la criminología crítica, y es absorbida toda la literatura de la criminología crítica. Entonces, todos los criminólogos empiezan a repetir, esta es la palabra que yo utilizo, repetir, el discurso criminológico crítico eurocéntrico o eurocentrado, si se quiere mejor, ¿no? Entonces, todos van a tomar y empezar a repetir Foucault, empezar a repetir todos los clásicos de la criminología. Ahí hay que hacer una salvedad. Y la salvedad es este grupo de criminólogos latinoamericanos, entre los que se encuentra Roberto Bergali, entre los que está también Rosa del Olmo, que se encuentran en México en 1980 y ellos plantean la necesidad de una criminología crítica latinoamericana. Ellos son los primeros que plantean esta necesidad, 1980, y firman un manifiesto hacia una criminología crítica latinoamericana. Me parece que este esfuerzo, lamentablemente, es un esfuerzo que no continuó más allá del manifiesto, pero claramente ellos lo que pretendían era sembrar las bases de una manera de pensar distinta a cómo se pensaba criminológicamente en los centros de poder. Bueno, después Rosa del Olmo escribe América Latina y su criminología, ¿se acuerdan lo que les conté ayer? Digamos, con esta interrogación que ella tenía sobre que los criminólogos latinoamericanos tenían mucha producción, pero no estaban inscritos en la historia universal de la criminología. Entonces ella escribe ese texto, este grupo lamentablemente se desarma en los años 80 y después cada uno sigue su camino. Roberto Bergali se va a Barcelona, ella sigue en Venezuela, bueno, en fin, y hay una descomposición. Es una pena porque la verdad es que fue un primer intento de poder empezar a pensar estas cuestiones desde nuestro lugar, con una mirada propia, ¿no? El grupo, esto hay que decirlo, tenía una fuerte raigambre marxista. Entonces, desde una perspectiva de colonial, ahí también tenemos estas diferencias, pero más allá de estas diferencias teóricas, me parece que fue el primer intento de la criminología, el único intento de la criminología de pensar de manera otra. Y la última etapa, ¿cómo piensa este grupo? Este grupo piensa en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Ubiquémonos en el tiempo, 1980. Entonces, esta impronta marxista hacía que el manifiesto tuviese, digamos, como una especie de olor a un tufillo no nos olvidemos, 1980, había ya dictaduras militares instaladas en nuestra,
en todo nuestro continente. Entonces, tienen que ver con estos procesos de reacción que se hacían y se provocaban todas estas digamos, usinas digamos, de producción de pensamiento crítico que sobre todo se estaban funcionando en México. Pensemos del otro lado, los exiliados argentinos, Casullo y compañía, con todo el grupo de la revista, ¿cómo le llamaba la revista? Ay, me olvidé. Convergencia, o algo por el estilo, Convergencia. La revista que sacaron en México los exiliados, que fue parte de una decisión de Montoneros, y donde la cabeza era Casullo, ¿no? Bueno, pero digamos, había en el exilio producción, digamos, de conocimiento y de teoría crítica. Y en este caso los criminólogos se reunieron para tratar de proponer un camino de pensar la cuestión punitiva desde una perspectiva latinoamericanista. Lamentablemente ese proyecto, como les dije, se truncó. Y después cae el muro y ahí viene toda una nueva fase de la criminología, que es la criminología garantista. Y todos aquellos criminólogos que en su momento adoptaron posiciones, por ejemplo, abolicionistas, radicalmente críticas del sistema penal, pasaron a conformar parte, digamos, de este campo de la criminología garantista. La cabeza es Ferraioli, digamos, ¿no? La más visible, pero esta criminología es la que hoy domina el campo, a mi entender, y creo que tiene que ver, como dice Sousa Santos, con la reconfiguración del escenario mundial. Digamos, hoy día es imposible plantear, según estos criminólogos, un cambio radical de sistema. Lo que hay es el capitalismo y lo único que queda es profundizar la democracia y los derechos humanos son una garantía para la profundización y la radicalización de la democracia, y ellos piensan que la lucha hay que hacerla dentro del campo, digamos, del derecho, ¿no? Claramente Zaffaroni lo ha dicho con estas palabras, ¿no? Hoy la disputa está en el campo del derecho. ¿Bien? Bien. Y esta es la criminología garantista que se agarra, digamos, de los derechos humanos como una nueva bandera, como para poder construir poder agrandar el campo el campo, digamos, de derechos a escala universal. Bien, no me quiero adelantar en esta cuestión porque lo voy a tratar el sábado que viene, pero dos cositas nada más. Hoy acaba de salir una noticia, léanla en el página 12, donde ayer Timerman saca un comunicado en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte acepta la presentación de dos ONGs integradas por miembros de la oposición que solicitan, digamos, poner bajo crítica el sistema electoral. Esto es a dos días de las elecciones, ¿no? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta, digamos, tomar y estudiar el caso, ¿no? Entonces Timerman le recuerda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le recuerda el currículum. De manera muy sutil, porque los argentinos tenemos esta cuestión, digamos, de guardar en cierta manera el estilo. Si ustedes toman el discurso de Correa, Correa es tremendamente crítico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ha tenido furiosos enfrentamientos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los llama, él dice que son esclavos del imperio, así lo llaman, que no los quieren ni ver en Ecuador, porque todas las ONGs de derechos humanos trabajan con la Corte de Derechos Humanos en asociación con los pueblos originarios, entre otras cosas para luchar por la protección ambiental y qué sé yo. Es decir, ¿qué les estoy anticipando y qué les estoy contando? El debate al interior de la participación en organismos de derechos humanos, de la utilización o de la disputa, si se quiere, de la lucha política dentro del campo del derecho, es complejísimo, es muy complejo. Hay avances por un lado, porque uno puede decir que la declaración de la ONU, por ejemplo, para regular el comportamiento las negociaciones de la deuda en los países del tercer mundo, bueno, uno lo puede considerar un avance, pero por el otro lado hay una fuerte composición política de los organismos de derechos humanos a nivel internacional que se inmiscuyen en casos de política nacional
Y a veces, y ahí yo le doy la derecha a Timmerman, digamos, el currículum de la Comisión Interamericana no es muy, no pasa, no pasaría un examen, porque, digamos, no han tenido pronunciamientos con los golpes mediáticos o de mercados a ciertos, el caso de Celaya, en fin, bueno, había una serie de casos que claramente uno ve que el perfil de la Corte es un perfil muy parecido, digamos, que retoma la tradición americana de utilizar los derechos humanos para intervenir en políticas internas de los países. Entonces la cuestión es complejísima, es muy compleja. Salió un libro, que yo no lo traje, pero lo voy a traer para la próxima sesión, que se los recomiendo, se los voy a recomendar. Es un libro de una historiadora, de una antropóloga, socióloga, que hace una evaluación tomando casos, es muy exhaustiva la investigación que hace, ella habla de, entre comillas, de elusive promises, se llama, las promesas esquivas de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Y hace un balance de el avance que hubo en la legislación de protección de los derechos humanos en relación a los pueblos originarios, y por el otro lado las medidas concretas que se tomaron para proteger, digamos, para mejorar las condiciones de vida o para proteger territorios, etcétera, en los pueblos originarios. Y ella dice que digamos que el análisis que ella hace es que el balance es completamente negativo. Es el único estudio que hay hoy día de análisis concretos de casos en relación, digamos, a pueblos originarios, y que demuestra y que nos muestra una fotografía que, por un lado, tenemos la retórica y por otro lado tenemos análisis concreto de los efectos prácticos, digamos, de esta retórica de derechos humanos sobre la vida concreta de la gente. Bien, lo dejo ahí como digamos, tema para la próxima sesión. Yo traje, porque una de las cosas, lo primero que quiero leerles es de América Latina y su criminología, Rosa del Olmo. Yo quería leerles la primera parte de este libro, que es un libro que ya es un clásico, ¿no? Podríamos decir, de la criminología. Ella empieza así, dice: tratar de establecer cómo surgió y se desarrolló la criminología en América Latina es el objetivo principal del presente trabajo. En las diferentes historias del pensamiento criminológico, las cuales han sido escritas por los especialistas de países desarrollados, no figura la nuestra. 1981. En el mismo momento que ya en 1980 ellos sacan el Malfit. Es decir, que había una preocupación por cómo los centros de poder se apropiaban de la historia de la criminología, ¿no? Digo, para que cuadremos un poco los actores. Cuando hay alguna referencia a América Latina, esta es de carácter general para señalar que aquí impera aún el positivismo italiano. Y por lo tanto, hacemos una criminología anticuada, que se limita a ser repetitiva e ignora los aspectos elementales de la investigación. Se llega incluso a afirmar que la bibliografía es prácticamente nula y que los latinoamericanos, cuando hablamos como expertos de la realidad criminológica, lo hacemos más bien por intuición que por conocimiento. En otros casos, si se hace referencia a algún aporte concreto de la criminología latinoamericana, se menciona en forma anecdótica, como nota, a pie de página. Las escasas referencias a América Latina, y particularmente las afirmaciones como las arriba citadas, me llevaron a interesarme por verificar esta situación, y sobre todo tratar de establecer sus razones estructurales, teniendo presente que la historia de nuestro pensamiento criminológico tiene que comenzar a ser escrita desde esta realidad, aun cuando esa historia no pueda desvincularse de la forma en que se ha desarrollado la criminología como campo de conocimiento. Bueno, y yo quería, acá dice: esta motivación inicial para emprender el presente estudio fue agudizada, o sea, ella habla de la curiosidad por construir su propia historia, ¿no? Fue agudizada a raíz de una conversación que sostuve con el criminólogo noruego Nils Christie, abolicionista,
en 1975, en la cuarta reunión del Grupo Europeo para el Estudio de la Desviación y el Control Social, celebrada en Ámsterdam, Holanda. Su interés por América Latina y por saber qué pasó aquí con la criminología me confirmó la ignorancia que existe de nuestra historia, sobre todo por ser Niels uno de los criminólogos de mayor preparación intelectual. Asumí, a partir de entonces, el compromiso de estudiar y comprender ese pasado con una doble finalidad. Por una parte, contribuir a la incorporación de América Latina en la historia del pensamiento criminológico en su justa dimensión, y no como anécdota, para lo cual había que comenzar por desempolvar toda una serie de documentos perdidos, en su mayoría dentro de las viejas revistas abandonadas en los rincones de nuestras bibliotecas, y por la otra, con un aporte a la superación de los mitos científicos imperantes que tanto han contribuido a fomentar la dependencia neocolonial. Entonces, el esfuerzo que ella hace, me parece que hay que leerlo también a la luz, digamos, cuando uno, yo empecé a leer el trabajo de ella, empecé, digamos, y desde la perspectiva de colonial, empecé a investigar qué habían trabajado los postcoloniales, que ellos nos precedieron a nosotros, ¿no? Los antecedieron, perdón. Los estudios de coloniales, digamos, fueron, en realidad, coparon, digamos, gran parte de la Academia Británica. En Francia les costó entrar, pero digamos, eran conocidos por todo el mundo en los años 90, ¿no? Entonces ellos trabajaron, sobre todo Bax, hay varios criminólogos postcoloniales que trabajaron la cuestión punitiva a la luz de la razón colonial, ¿no? Entonces empecé a investigar, bueno, a ver, ¿cómo es esta cuestión de que no hemos pensado de esta manera? Es decir, ¿por qué nadie empezó a pensar la cuestión colonial? Digamos, ¿qué era lo que había pasado? Y investigando me encontré con dos autores. Uno es Vico Agostino, afroamericano, y él desarrolla una terminología anticolonial. Y fíjense el subtítulo, ¿no? A Critique of Imperialist Reason. A Critique of Imperialist Reason. A Critique of Imperial Reason. Es decir, una crítica de la razón imperial, ¿no? Y hace todo un trabajo crítico, digamos, de esta transmutación, transpolación que hay de los enfoques del colonialismo en las colonias y cómo han ellos exportado este pensamiento eurocéntrico que es el punitivismo, el derecho penal y sobre todo su mayor figura que es la cárcel, ¿no? Como solución a los conflictos en los pueblos y en las colonias que conquistaron. Y la otra autora es Viviane Salé-Anna, ella está en Canadá. Y ella es alguien que ha trabajado empíricamente, ha hecho un trabajo antropológico, etnográfico, sobre Colonial Systems of Control, Criminal Justice in Nigeria. Ella viene de ahí, sus padres son de ahí, ¿no? Pero ella vive en Canadá y trabaja en la Universidad de Canadá. Y describe, digamos, los sistemas coloniales, sobre todo en Nigeria, pero desde una perspectiva crítica de colonial, claro está, ¿no? Yo me atrevo a decir de colonial porque se lee de colonialmente, pero una perspectiva crítica, digamos, a el pensamiento punitivo eurocéntrico. Claro, cuando yo me encontré con estos textos, la pregunta es, ¿y por qué nosotros no produjimos este tipo de libros? Y después me hice una segunda pregunta, ¿y por qué este tipo de libros no se conocen en nuestro país? Entonces, la academia eurocentrada nuestra ha adoptado, ha mirado y ha focalizado donde siempre focaliza, que es Europa. Entonces todos sabemos dónde queda París, hasta conocemos las calles de París, pero ignoramos lo que ha pasado en el resto del mundo colonial. La producción de pensamiento crítico africano, por ejemplo, la ignoramos por completo. No tenemos la más pálida idea lo que piensan los africanos de los opresivos sistemas punitivos que puso en juego toda la segunda fase de la colonización del siglo XVIII a la fecha. Si ustedes invitan acá a un criminólogo, cualquiera que trabaje y se especialice en el tema, se ignora la literatura africana. Se la ignora por completo. Y la pregunta es, ¿cómo también se ignora toda la literatura boliviana? Es decir, yo cuando descubrí
Silvia Rivera Cusicampi y empecé a tirar del hilo, empecé a descubrir que Bolivia tiene una producción sociológica y antropológica más que interesante. Más que interesante. Pero acá no llega esa bibliografía. Es decir, nuestra mirada eurocentrada focaliza sobre los centros de poder. Y en ese movimiento se lleva por delante producción de pensamiento crítico en la periferia, que son riquísimos. Son riquísimos. El caso de estos dos criminólogos. Y es una pregunta que me parece que tenemos que poner sobre el tapete de la mesa para empezar a reordenar un poco el corpus literario a partir del cual manejarnos y tener categorías de referencia, para poder dialogar de otra manera, para poder pensar todas estas cuestiones de otra manera. Y acá, ¿cómo estamos con la hora, Patricia? Y nos quedan 5 minutos. Ah, genial. Bueno, y acá, entonces, yo quisiera, por lo menos, digamos, una vez hecha esta pregunta de la censura de nuestra criminología al pensamiento crítico africano, al pensamiento crítico panamericano también, porque y afroamericano, porque Vico Agostino trabaja en Estados Unidos, y Vico Agostino, yo le escribí y me referenció muchos criminólogos que están en la Asociación Afroamericana de Criminología. Hay mucha gente trabajando y produciendo pensamiento crítico en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo quisiera por lo menos, si nos quedan 5 minutos, avanzar en todo aquello, no solamente, digamos, que el pensamiento criminológico en las tres corrientes, en el positivismo, en la criminología crítica y en el garantismo, ha censurado, ha ignorado y no ha tomado en consideración, y qué es precisamente el derecho indígena. ¿Y cuáles son las epistemologías que vehiculiza el derecho indígena? Bueno, la epistemología que vehiculiza el derecho indígena es una epistemología completamente diferente a la epistemología eurocéntrica. Ayer anticipamos algo. El derecho penal, primero, como producto de la herencia de la Inquisición, ustedes saben, el Estado se apropia del conflicto. Por lo tanto, no hay encuentro entre víctima y victimario. Esta es la característica central, digamos, del derecho penal eurocéntrico, ¿no? El Estado se apropia del conflicto, toma el conflicto y jamás se encuentra la víctima y victimario. Yo le robo la cartera a la compañera va a hacer la denuncia penal en la comisaría más próxima, empieza todo un expediente, me identifican, dicen, porque el que robó la cartera es el que está dando la charla a la facultad libre, qué sé yo, me identifican, me llaman, me arman una causa, y la compañera dice, la compañera en un momento se arrepiente y dice, no, ¿para qué le voy a explicar el derecho penal, pobrecito? Y va al juez y le dice, no, mire, señor juez, me arrepentí, olvídese, no quiero la cartera. Y el juez le dice, no, discúlpenme, el proceso penal ya comenzó, usted no lo puede parar. Esta es la característica del derecho penal, la apropiación del conflicto, y la separación de víctimas y la atribución de responsabilidad individual. Bueno, la característica del derecho indígena es otra cosa, es otra historia. Primero, como yo ya le expliqué, se aplica el suma causal, es decir, que hay una visión global de la problemática de la comunidad. Ejemplo, estamos en comunidad, alguien roba algo a un miembro de la comunidad y el problema no es individual, la pregunta es por la comunidad. Y la pregunta es, ¿en qué fallamos nosotros que este compañero le robó una bicicleta o una vaca a otro? ¿En qué fallamos? Es una pregunta por la comunidad. Fíjense, digamos, equiparan de alguna forma las epistemas, son completamente diferentes. La característica del derecho penal, usted lo sabe, de nuestra sociedad ustedes la conocen de memoria. Derecho penal, derecho civil, derecho comercial, una segmentación de especialidades de derecho. Ejemplo, si la bicicleta, en vez de haber sido robada, el compañero, el comunero lo hubiese encontrado en la calle tirada, le agarraba y seguía andando en bicicleta, eso no sería, digamos, considerado como nosotros lo tipificamos, no habría segmentación de saber, es decir, para ellos sería la misma situación. En cambio, acá en el derecho eurocéntrico, monolítico, hay una división.
La visión global ocurre en todo el conjunto de la cultura, es decir, los problemas que se tratan en comunidad son todos. Y acá esto es fundamental, porque al tener un código penal en la cultura eurocéntrica, hay conductas tipificadas que son ilícitos, claramente, son considerados delitos. Entonces, en el ámbito de la comunidad, de la comunidad indígena, no hay esa división. Así como se reúne el Raúl para tratar que alguien en nuestro lenguaje le sacó una vaca a otro compañero o le ocupó la tierra, tratan de la misma naturaleza porque está seco el campo, porque digamos, si va a haber o no va a haber, digamos, si se puede producir tal o sembrar, o si se pescó, si hay algo para compartir o no hay nada para compartir, se tratan absolutamente todo, y no hay esa división entre lo económico y lo delictivo. Para nuestro lenguaje delictivo es muy difícil hablar sin el lenguaje colonial, pero bueno, entiéndanme. Dicho esto, hay mucho sincretismo. Es decir, les recuerdo, son 500 años de colonización. Entonces, ¿qué sucede? El derecho indígena en las grandes poblaciones se ha ido, ha habido un proceso de mestizaje y de sincretismo, digamos, se han adaptado figuras de, por ejemplo, el derecho eurocéntrico. Ejemplo. Ahora, con todo el reconocimiento de la justicia indígena, tanto en Bolivia como en Ecuador, y en Colombia, y en Perú, y en Honduras, en todo el continente latinoamericano, uno de los rasgos que se empezó a copiar, por ejemplo, es la formalidad. Entonces, se deja constancia escrita, por ejemplo, de un problema. ¿Y eso qué ha provocado? Que esta división, que antes, digamos, nos reuníamos todos en comunidad para resolver desde un problema económico, religioso, hasta lo que nosotros consideramos delito en la cultura eurocéntrica, el robo de una gallina, digamos, eso que antes era una especie de, digamos, formaba parte de todo la vida de la comunidad, ahora hace que los juicios tengan una cierta, entre comillas, formalidad. ¿Por qué? Porque se tiene que reunir, tanto el jefe de la comunidad, si es a nivel, digamos, más bajo, o el jefe del cabildo, si es una instancia superior, y redactar un acta. Obviamente que no son las actas como las actas nuestras del Poder Judicial, que son volúmenes escandalosos. Hay un trabajo que yo tomé acá de Ramiro Ávila, que es un abogado ecuatoriano que ha trabajado con comunidades indígenas, y Ramiro compara los volúmenes de los expedientes judiciales eurocéntricos y los volúmenes de las actas de la justicia indígena, y por ejemplo un caso, el caso de La Cocha, tiene 2000 y pico de páginas en la justicia eurocéntrica, porque fue un caso que pasó por las dos justicias, y en el caso de la justicia indígena tiene nada más que escasas páginas, ¿no? Se pone nada más, se ponen cosas, es un anecdotario, si se quiere, se deja registro de que intervino la comunidad en un caso determinado, nada más. Es decir, hay un rechazo. También acá está la cuestión del sincretismo indígena. Esto quisiera decirles, hay una de las cosas que nosotros hemos menospreciado es la inteligencia indígena. Y los pueblos, nuestros pueblos, tienen una inteligencia, pero aparte un sentido del humor. Que nosotros por ahí no nos dábamos cuenta, pero la verdad que son fantásticos. Porque las exigencias de las actas son exigencias que le han hecho, son producto de la reforma de constitucional. Y ellos, nos llaman a labrar acta, bueno, fantástico. Entonces, labran el acta, efectivamente, como exigencia, pero ponen cosas nimias en el acta. Este gesto me hizo acordar mucho a muchas fiestas que hay, las diabladas que hay, desde el centro de América Central hasta el sur, en Chile. Yo tuve la suerte de ir a una diablada en Píllano. Se festeja del 1 al 6 de enero. Son 6 días donde la gente baja de la montaña, 6 días donde hay una borrachera bestial. Pero lo interesante es el gesto sincrético, es decir, cuando uno empieza a escuchar el sincretismo indígena, cuando uno empieza a escuchar la historia de esa hablada, el origen estuvo en que cuando se colonizó, digamos, los pueblos quichuas, cercanos a la región de Tabarco,
los católicos le prohibieron ejercer, entre otras cosas, los obligaban para trabajar, pero les prohibieron ejercer sus fiestas, a practicar los rituales de sus festivos. Y le dieron solamente un día para las fiestas. ¿Y qué hicieron los indígenas? En vez de festejar sus fiestas, dijeron, ¿cuál es la figura más significante de la religión católica? El diablo, fantástico. Hagamos una diablada. Y empezaron a tomar chicha y a cortar esas máscaras. Digo, como gesto cultural y de contracultura y de rebeldía, digamos, son cosas que en el caso del derecho indígena, en los testimonios, todos los testimonios dan cuenta de esto, ¿no? En la risa de, quieren formalizar, bueno, formalicemos, ¿no? Eso está ahí, en el sincretismo indígena. Bueno, en el caso del derecho hay una estratificación de las, de los saberes, de los acuerdos de las instancias judiciales, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, bueno, en fin. En cambio, en el caso indígena, esto una vez más, estos choques de culturas, ahora están, generalmente está la justicia territorial y está la justicia, sobre todo en Bolivia y Ecuador, ellos han dividido, producto de 500 años de ocupación, en dos instancias, digamos, que sería la comunidad y después estaría el cabildo. El cabildo sería una especie de organización política que reúne varias comunidades, integrando un mismo pueblo. Entonces, la justicia indígena tendría primero un área, digamos, en la comunidad específica, que son comunidades muy chicas, y después pasaría al cabildo, que es el que organiza la justicia de todas esas comunidades que se arrojan. Los indígenas tienen una estructura, bueno, depende de los pueblos, pero los quechuas en general, tienen una estructura organizativa por comunidades de pequeños núcleos, generalmente viven en una ciudad, y forman parte de una comunidad más grande que esa sería el cabildo. Bueno, esa división pasó también a esta cuestión, a esta especialización de la justicia. Se trata de un proceso oral. Tiene una flexibilidad enorme, porque uno va ahí, digamos, y lleva el problema a la comunidad. Entonces imagínense, estamos todos reunidos acá y tenemos que tratar un problema. Y el problema se trata en el medio de ir haciendo comida, de ir a cuidar el ganado, por ahí hay que llevar los nenes a la escuela, digamos, en el medio de esa dinámica se hace esta cuestión. Bueno, una pregunta, pero cuando el conflicto es entre un miembro de la comunidad y el que no pertenece a la comunidad. Bueno, eso está todo regulado por las reformas constitucionales que reconocieron la justicia indígena. Entonces, tanto en Bolivia como en Ecuador, hay fuertes regulaciones, hay límites, digamos, para el ejercicio de la justicia indígena. Uno de los límites que siempre se le pone es que tiene que ser ejercida en el marco de la defensa de los derechos humanos. Es el primer límite que se le pone. El segundo límite que se le pone es que cuando hay, lo que vos estás diciendo, de diferencias competenciales, ahí interviene la que se apropia del conflicto en la justicia ordinaria. Ajá. Y no la justicia indígena. Entonces, se reserva la justicia indígena solamente para los casos de conflictos entre miembros del pueblo. Interesante, ¿no? Bueno, otra, el acceso a las resoluciones son rápidas, baratas, imagínense que en un día se puede resolver. Yo he participado de Traum, que duraron el típico de días. Se abrió un conflicto. Esto también es interesante de cara también a los universales que maneja el pensamiento del centro. En los marcos, por ejemplo, no se levantan, tienen un problema y no se levantan hasta tanto no exista consenso total entre todos los miembros. Piensen ustedes en esa definición, digamos, de consenso comunal con nuestra definición de consenso democrático, que es la mayoría más un voto, ¿no? La mayoría simple por un voto. Sí. Piensen, digamos, las epistemas, ¿no? Bueno, es un derecho que está sometido al mestizaje por completo, a las influencias. Esto también es interesante, eso marca su pauta dinámica, cosa que no sucede con el derecho eurocéntrico. Ustedes saben que para hacer la reforma de una ley acá hace falta, digamos, salvo que salga un Blumer pidiendo la pena de muerte, digamos, para modificar una ley, hace falta llegar a una serie de consensos que hacen que hay toda una serie de procedimientos para modificar una ley, ¿no? Bueno, ya no, es permanente, es completamente dinámico. Y esto es lo importante, las sanciones buscan restablecer el equilibrio comunal.
no buscan la responsabilidad individual. O sea, si bien la buscan, porque digamos, la idea es hacer responsable a la persona que cometió el hecho, el objetivo primitivo es, y principal, perdón, es la pregunta siempre y última es por la comunidad. Quiero decirles algo. La pregunta es si hay sanciones en la justicia indígena. La respuesta es sí, hay sanciones en la justicia indígena. ¿Cuál es la mayor sanción en la justicia indígena? Es la vergüenza. No hay peor sanción que la vergüenza. Y todo el proceso es un proceso ritualizado de sanación. Es un proceso ritualizado de sanación. Esto es difícil de entender para los seguros sanitarios. Porque en el proceso de sanación está ritualizada la sanación. Y la sanación se ritualiza por medio de, por ejemplo, la mayor parte, yo tengo un estudio de Álvaro Abos, un catalán, que vive en Bolivia hace años y que tomó todos los estudios antropológicos que se habían hecho en casi todas las comunidades quichuas de Bolivia. Y la sanación pasa por el ortigamiento. La ortiga es un arbusto, ¿no? Donde se le pega en la espalda, o se toma un látigo de cuero y se le pega en los pies, o baños de agua fría en la montaña, ¿no? Esos son los tres tipos de sanción. Ahora, claro, mirado del lenguaje egocéntrico, uno lo mira y dice, no comprende, no puede hacer la operación mental de entender que es una sanación y que está completamente ritualizado. Es decir, la idea es se sana la comunidad. Es complejo para nosotros entenderlo, pero opera así de esta manera y opera en todas estas comunidades. Ahora les voy a mostrar un caso muy interesante, que es el famoso caso del Fuerte, que resolvió la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pero bueno, vamos antes de las sanciones, que son interesantes pensarlas, porque para nosotros es intolerable la sanción. Y lo primero que nos surge es la Convención contra la Tortura, y salimos con todo este lenguaje que tiene que ver con el caso del Fuerte, que ahora se lo voy a mostrar. Quisiera pasar rápidamente para que ustedes se hagan el mapa mental de las características de la justicia indígena y la diferencia con el derecho positivo. Entonces, la justicia estatal, el fin de la pena es la retribución, ¿no? Y hay una segregación punitiva. ¿Se entiende, no? En cambio, la justicia indígena se restaura. ¿Qué significa restaurar? Se busca la restauración a la situación anterior que rompió la armonía y la paz en la comunidad. Entonces, segregación punitiva, paz y armonía. El resultado, en uno hay una sentencia escrita, en el otro hay un consejo, se aconseja. El control social es un sistema penal represivo, en el otro es un sistema comunitario. Delito, dolor y desgracia. Esto es interesante, el lenguaje, porque nos cuesta, a mí me cuesta también horrores, digamos, uno tiene incorporado el chip del delito, del crimen, es una cosa hasta cuasi genética, digamos. Pero es importante esta cuestión del dolor y la desgracia. No habla, cuando uno entrevista, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un diálogo hermoso con un líder indígena, en ningún momento utilizó la palabra delito. Habla del dolor, de la desgracia, de la comunidad, de haber roto en suma causa en la comunidad. Y si usa otro lenguaje, es otra manera de pensar los conflictos sociales. Una falla individual, fíjense la diferencia, y ahí está el tipo de la cuestión. En uno es la responsabilidad individual, falló. Robó porque, bueno, basta ver los informes de un trabajador social para darse, o de una psicóloga para darse cuenta de que robó. Ya venía mi historia familiar problemática, con conductas antisociales y qué sé yo. Entonces hay una atribución individual. Y en cambio, por el otro lado, no, hay una armonía de la comunidad que es la que se rompe. Para uno es la cárcel, para el otro es la restitución y la limpieza, ¿no? La limpieza de la comunidad, el orden de la comunidad. En uno hay, es adversarial, es el Estado contra el criminal. En el otro se trata de un problema comunitario. Los efectos
no les voy a contar los efectos de la cárcel, ¿no? Ya los conocen. Y en el caso de la justicia indígena es resolver el conflicto. El efecto en la persona, bueno, la cárcel ya lo conocen. El efecto que se busca en el consejo indígena es sanar a la persona. En un lado, el efecto, bueno, son todos los efectos que ya conocemos de la cárcel. En el otro lado es el dolor físico. ¿Por qué dolor físico pone acá? Este es el cuadro que puso Santiago en el análisis de la sentencia de la cocha. El dolor físico porque para nosotros, digamos, se traduce en un sufrimiento físico. Y cuando uno asiste y ve imágenes de estas sanciones, son efectivamente el dolor físico. Lo que sucede es que no hacemos la interpretación simbólica que este acto implica, ¿no? Porque tirar agua fría tiene que ver con la sanación y con limpiar el cuerpo. De hecho, había algo que me parece muy interesante en un relato que tenía que ver con esto del propio el acusado, ¿no? Elegir quién, claro. O sea, elegir una persona que respeta dentro de la claro. comunidad para que sea justamente esto es fundamental, porque digamos, hay una cuestión de el restablecimiento del orden comunitario tiene que ver con el respeto a la comunidad y el respeto a los mayores, ¿no? Bien. Bueno, adversarial, dialógico, burocrático, comunitario, y vamos, quisiera cerrar con, porque bueno, las diferencias son muchas, toda esta información ustedes la tienen, Patricio, se le podría mandar el link a los compañeros del Presi. Sí, y quisiera terminar con los tipos de sanciones, ¿no? Rápidamente, una numeración rápida. Hay un llamado de atención o un llamado a la reflexión. También existe la cuestión del trabajo comunal. La sanción, hay dos sanciones graves. La más grave es la vergüenza, pero la otra más grave es la expulsión de la comunidad. Y después, bueno, todos estos tipos de que no son castigos, son castigos para nosotros, pero no para ellos, que eso tienen que ver con actividades de sanación. Quiero decirles que esto se aplica, imaginen ustedes, para todo tipo de conflicto. Estamos hablando de conflicto para nosotros, digo, ¿no? Se aplica para muertes, para violaciones, se aplica para todo, absolutamente todo. Porque, digamos, ellos no separan, no hacen las separaciones, ni tienen las categorizaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en consideración, ¿no? Digo por el crecimiento del positivismo en nuestra cultura, ¿no? Bueno, entonces, por último, y con esto cierro, este es un famoso fallo de la Corte Internacional Constitucional de Colombia. Colombia fue la primera que empezó a aplicar y a reconocer los derechos indígenas. Es la comunidad indígena de Páez. ¿Qué pasó? Bueno, aplican la justicia indígena y entonces los jóvenes van y meten un recurso en la Corte Constitucional diciendo que los castigos que ellos habían sufrido eran tratos, invocaron la legislación contra la tortura. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte del Fuete, digamos, del látigo, ¿no? Del castigo? Dice esto. La imposición de la sanción de fuete no puede ser considerada como maltrato en la medida en que, si bien se trata de un castigo corporal, el uso de la fuerza no tuvo como consecuencia la producción de lesiones, muertes, daños psicológicos ni trastornos del desarrollo o privaciones. Pues tradicionalmente el fuete, aunque indudablemente produce aflicción, su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo. De manera que la imposición de esta sanción no constituye un acto de violencia de ningún tipo. Una vez establecidos los anteriores parámetros, la Corte definió la sanción del fuete como la flagelación con perrero de arriar ganado que se ejecuta en la parte inferior de la pierna. Este castigo es una de las sanciones que más utilizan los paeses. Los paeses son los campesinos colombianos.
aunque indudablemente produce aflicción su finalidad, para teniendo en cuenta, párrafo tercero, lo anterior, la Corte concluyó que, en el caso concreto, la pena de 60 fuetazos impuesta al actor no constituía ni tortura ni trato, cruel, inhumano o degradante, pues, en primer lugar, el daño físico que produce es mínimo. En segundo lugar, porque no es una sanción que humilla al individuo en la medida en que es una práctica que se utiliza normalmente entre los países y cuyo fin no es exponer al individuo al escarmiento público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad. Fíjense cómo la Corte, en un diálogo intercultural, claro, esto es una hermosa muestra de cómo se puede dialogar interculturalmente, digamos, sin imponer un universal, en este caso la Convención contra la Tortura. Y esto me parece que es lo que está fallando, a mi modo de ver, en, hoy día en el diálogo intercultural. Yo creo que hoy estamos, digamos, en un escenario donde los universales, léase derechos humanos, democracia, etcétera, neoliberalismo, etcétera, etcétera, digamos, impiden los diálogos interculturales. Y esta es un poco la propuesta del pensamiento de economía, es decir, plantarse frente al pensamiento eurocéntrico y decirle, momento, esto no es un saber universal. Bueno, señor Bolívar, usted realizó un proyecto sociológico, bueno, fantástico. Proyecto sociológico que usted lo desarrolla en un contexto. Bien, vale. Podemos ver si se aplica universalmente, probemos, pero es el pensamiento de usted en ese contexto. Nosotros acá tenemos otro pensamiento. Dialoguemos, a ver qué pasa. Pero ya, por más que la sociología de Bolívar sea interesantísima y todo la apliquemos, porque realmente es interesante el esquema de cómo él ha pensado analizar situaciones concretas, lo interesante es posicionarse frente al pensamiento eurocéntrico y recordarle que hay otra manera de producir conocimiento, que las hay múltiples, miles. Y que por lo tanto el pensamiento que produce tanto el señor Bourdieu como Foucault, como Lacan, como etcétera, etcétera, digamos, son pensamientos provinciales que responden a la provincia que se llama europea. Y nosotros podemos proponer desde otro lugar, desde otra historia colonial, otra manera de pensar. Y ahí las cosas empiezan a ser, me parece a mí, y me parece a muchos, más rica, mucho más rica y más. Más interesante para dialogar desde lugares distintos. Esa es un poco la propuesta. ¿Eh? No sé si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta. ¿No? Bueno, seguimos el sábado que viene, que sigo con derechos humanos. El viernes, después del viernes, con la dirección del Sindicato de Empleo Comercio, que vamos a estar ahí. Y también vamos con el link. Claro, sí, el link les puedo enviar el link de los dos, de estar los discursos a Martín de Dios y de. Que no lo van a entender, porque parece un criptograma, porque lo utilizo para las clases, pero interesante esos videos para que los vean.